este programa espectacular que hacemos con Germán, que pide, ¿qué pide? ¿Qué pide? Ah, mirá cómo ves el retorno, hijo de puta. Está el Germán Beder, está Alfredo Montes. Mirá desde la cámara, te va a ser más fácil. Claro, boludo. El que está acomodando la cámara es Rob de Robert Galati. Yeah. Igual era mejor de otra manera y te sentás al lado de Germán, Robert. Eso we are. Señoras y señores, empezó para la teta. Acá estamos. ¿Cómo anda la muchacha? Bien. ¿Y por qué está este hueco acá? ¿Y por qué está este hueco? Hay invitado. ¿Por qué está este hueco? Hoy hay invitado. Está el señor Guancho. Vení, si querés, vení, no lo que vos quieras. Está Valentino también. ¿Tu delantero fetiche? Salúdese, boludo. Salúdese. Si te habrá defendido. Gracias por tanto cariño. No, si te habrá defendido. Gracias por ser como sos. Te llegó a poner por sobre Ronaldo. Sí, no. Aparte me etiquetan las historias. No, está. Más o menos le pongo la etiqueta. Me da vergüenza repostearla. Porque después te me pone, no te creas, gordo, que todo eso. No, pero un amigo no lo puedo dejar mirado. Te pone el puñito, macho. Debilidad, macho. Sí, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien, amigo? Bien, todo bien. ¿Tuviste de shopping hoy? Anduve un poco de caminata, shopping, me desperté 4 de la tarde, acá a las 4 de la tarde sale el sol. Eso es terrible. Estamos compaginados del mundo. ¿Será más a pasar? ¿Qué? Se despertó a las 4 de la tarde. Ah, bueno. Nadie le va a decir nada. Y pero si las 6 de la mañana acá son las 12 de la noche en Argentina, sí, boludo. Sí, ¿cómo hacer? No te podés quedar con el horario de allá, guacho. Yo estoy enfermo, hijo de puta. Me damos como busca la excusa. Hijo de puta. El robótico no salió de la casa hoy. No. Ni no hoy ni nunca. Nah, yo salí. Ayer no salió tampoco. ¿Sí, tiene una vuelta? Sí, ayer tuve una vueltita. Lo que pasa es que yo soy el casero, ¿cuál macho. ¿Cuál fue la vueltita de ayer? ¿Ayer no salimos? Qué mentiroso que sos, Roy, por Dios. No, bueno, mira. ¿Qué hicimos ayer? Ayer. Fuimos a la perla. Y hoy llegó a ponerse una media. Y se bajó. Ya no sale hasta el final. Igual pensé que le iban a hacer más larga, macho, porque esto cuando salen no. No se escucha a Robert. Le cuesta volver a estos chicos. Ah, sí. Se escucha a Robert. Perdón, ¿eh? Y estoy por ahí, boludo. Sí, se escucha, boludo. ¿Los chicos salieron y volvieron relativamente rápido o no? Más o menos. Los chicos volvieron, por eso volvieron rápido. Sí, qué sé yo. Cuatro horas. Yo llegué en la mitad y Robert estaba durmiendo en el sillón. Sí, estaba sí, una sí. Siestita acá con no, pero. Tremendo, mandó fotos. Ronquido. ¿Estaba enfermo? ¿Estaba averiado? La defensa baja. Esto cayeron en la. En una gripe horrible. Sí, viernes, domingo. Arruinado. Martes. Y el dominó. Que me la pegaron. El dominó, el dominó. No te volteó. No te volteó. Aparte le decís, ¿cómo está? Más o menos. ¿Qué sentís? Acidez. No tiene nada que ver. No, capaz que es el pucho la acidez. Capaz que ya los 45 días de hoy. Después se escucha una comidita que me dice que no te algo picante que no te está. No lo estás tolerando el hígado. Dios mío. Bueno. Pero bueno, ¿hubo partidos hoy? Hubo partidos. ¿Hubo definiciones? Sí, estuvo Uruguay. Uruguay que quedó afuera en. Uruguay. Al final. Se no? queda. Ganó y quedó afuera. Si hacía un gol más, entraba. Si hacía un gol más, entraba. Y sí. Si no metía el gol Corea, también entraba. Claro, ¿no? Correcto. ¿Tú tenías compañero de Uruguay? Sí, Arrascaeta. Ah, mira, puntillo. Yo hice los dos goles, sí. ¿Dónde jugaste? En Cruzeiro. Ah, hice muy bien en Cruzeiro. Cuadrazo sí. Mal. No, la rompe todo el gordo. Sí, ¿no? Y el técnico lo puso en el último partido. Sí, gol, increíble. Empezalo, no sé. Aparte, le fue bien. Sí, le fue bien, campeón de la Libertadores. Sí, raro. ¿Qué pasó con Valverde? Le gritó. ¿Por qué le gritó un penal? No, le cobró un penal a Uruguay. A Ghana. Ah, tipo Mundial 2010. Sí, claro. Le cobró un penal a Ghana, pateó una verga, se lo atajó Roget y Valverde fue gritándose al árbitro, que el árbitro también lo miró. Ahora, ¿lo podría haber amonestado o no? Sí, sí. Sí, de hecho,
Hasta lo podría haber echado, si quería. Pero no, ni lo miró el árbitro. Y después Brasil perdió. Brasil perdió el de... con cámara hoy. Todo suplente, Robby. ¿Le pegaste en el prode? No, es que ayer dijo que Brasil no era para tanto. Sí, pero con los suplentes siempre, viste, afloja la mercadería. Está. Métele. Camerún. Camarones. Eliminado. Sí, no. Sí, quedó eliminado, pero con los gustos. Camarones. Camarón. Sí. Escuchame. Casi sale segundo, por un gol casi sale segundo Brasil. Y del lado de Argentina quedaba Aldo Civi. Sí. Bueno, ahora igual se le abrió a Brasil, por lo que estuvimos viendo con Alfredito. No, Brasil le quedó. Ahora juega. Y con Corea. Con Corea. Y después juega con el ganador de Japón, Croacia. O sea que no le ¿cómo lo ves? Y los coreanos los penales te pueden llevar, son corredores. Sí. Son y los japoneses también. Sí. No sé, viste que este momento está raro. Yo tenía un pronóstico que si pasaba Uruguay y iba con Brasil, lo sacaba Uruguay. Porque le cuesta a Brasil. Y ahora le duró 2 semanas el pronóstico. No, 12 horas le duró. Mirá. ¿Querés tomar algo? Ah, mirá, todo el mundo igual decía. Y luego pasó. Hoy sabés quién había metido, Sánchez Crepo, un amigo mío, dijo que ganaba Camerún y ganó Camarón. Muy bien. Que hay que meterlo, Camerún, Sí. No, lo es, sí. ¿Cuántos partidos fuiste a Guanchupe? Cerca de 10, 11, mira. Ah, o sea, ¿todo la Argentina? Todo la Argentina, Brasil, 2 de Uruguay, España, ¿qué más? Holanda, con Ecuador. ¿Cómo está Holanda? Ah, no lo vi. Lo vi con Ecuador y Ecuador lo sometió un poco en segundo tiempo. ¿Vos sabés que lo sometió? Claro, lo empata Ecuador, se partió Holanda y se empezó a defender porque le salió el empate. Y Uruguay, Portugal, fue un partidazo también. Sí. Quería ver el bicho en vivo. Claro, el bicho, le robaron el gol, se fijó. Dame el gol. Es un enfermo, está enfermo por el gol. Es un enfermo, tiene 1500 goles. Quiere ese quiere. No le importa el otro 1500, quiere el momento. Y no importa que esté ganando. No, no importa que le esté ganando y que le jugaste para allá. Inclusive la jugada y la había seguido. Y se quedó protestándole el cuarto árbitro al VAR. Infantino que estaba ahí. Qué enfermo el bicho. Y Lewandowski, una mentira. No, Robert se cagó, se cagó. Robert se cagó. Y lo mató. Robertino se cagó porque lo marcó encima un cordobés, Cuti, y el otro vez atrás. Y los dos animales se tuvieron fuertes. Y estaba, aparte la agarraba y te encaraba contra 5. Sí. Imposible. Igual le metieron. Estaba solo, pobre. O sea, si jugábamos contra el Bayern Múnich, capaz que, y sufríamos. Jugábamos contra los polacos, que viste. Imposible, no le lleva la pelota. No conocíamos uno, el arquero y el 9, vamos a ser sinceros. No, olvidate. No, sí, el que sacó Zelensky era. Ese era bueno. El ruso. Y lo sacó. El ruso, no polaco. Y lo sacó la mierda del técnico. Pero ¿por qué lo sacó? ¿Se sabe? Y porque. ¿Para qué? ¿Por dónde estamos saliendo? ¿Qué es esto? Por Twitch y por YouTube. Qué curro que agarraron ustedes 4, boludo. La verdad que no lo puedo creer, boludo. Escuchame, Twitch. Claro. Vení, Valentino, sumate. Escuchame, ¿a quién se dice en Twitch, Valen? ¿A quién se dice en Twitch? No, no tiene encontrar. Porque él los quiere seguir. Ayer encontramos un youtuber que. ¿Cómo se llamaba, Valentino? Owen. El pibito me pide una foto. Se la doy a la foto. Sí. Me dice, me quiero sacar una foto. Y mira, para atrás no había nadie. ¿Quién? ¿Con él? ¿Quién es él? Un youtuber. Owen. ¿Argentino? Owen. Sí, uno tiene una. Una banda de seguidores. Y te puedo pedir una foto, disculpa, sí, pibito, le saqué una foto. Chacho, ahí la presumió. Después me pidieron 10 saludos los amiguitos de él, los compañeros, porque en video, saludos. Me encontré el partido y te digo, me da 10 saludos, sí, no hay problema. Sí, el pobre pibe se clavó ahí. Bueno, vos me dijiste primero y yo te dije que sí, le entré medio a la gente. ¿Y por qué no llegaste acá? ¿No llegaste a los Rodríguez Galante acá? No llegué. Pero ¿cómo juntan 4 enfermos de la misma ideología? De cabeza, de cerebro, para hacer un programa como esto, ¿no? Porque te tienes que juntar a 4 iguales. Y que nos paguen. Y aparte tenés. ¿Cuántos están viendo en este momento? Y tenemos. En este momento hay 2.700. Y 2.700 enfermos más atrás de la computadora, de la tele. ¿Y en cuánto de YouTube? 2.000 en YouTube. Esto lo duplicamos en un ratito. Sí, claro, o sea. Vamos todos. No sé cuántos son. Ahora un montón. No, seguidores de YouTube. De Twitch. Suscriptores.
Ah, suscriptores de Twitch. Creo... No, en YouTube. Ah, en YouTube hay de Bordelis, 478.000. Ahí está. Pero eso vale mucho. De Pergolini. Sí, también, no, son... Eso es de Pergolini. Estos son premios, estos son premios. ¿Qué Pergolini? Esto levanta, ¿qué Pergolini? Esto levanta el muerto. Hay que quimplarse muerto. ¿Qué es ese hombre? Claro, estos son el Dream Team, son estos. Escuchá, mañana juega Argentina. Sí. Y mañana juega la selección. Y de la mano de Quilmes vamos a analizar los datos que tenemos de ambos equipos. ¡Oye, Chibú! ¡Gracias, Quilmes, por acompañarnos! ¡Cabón, Quilmes! ¡Quilmes, grande, Quilmes! ¿Cómo estamos choreando los pavotes? Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Que entre choré y choré nos acordamos. ¿Quién es el mejor jugador de Australia? Vamos a analizar los datos. ¿El canguro González? ¿Quién? Mar Piduca. Moy. Ayer dijo Coso que el chino que hay uno que juega con él. Ah, que sí, en MLS hay varios. Que, ah, dijo el 4, dijo. El 4. Hay un Lexi. Igual si. Atkinson. Si juega de 4, tampoco es que va a ser muy. Tiene 84. No creo que sea el Uribarra del 98. No creo que sea el Uribarra del 98. La reencarnación de Pupi en Mafia, quiera. No lo podemos buscar en 4, bueno, tampoco, tranquilo. Y Argentina al final no juega Di María, ¿viste? ¿No juega? ¿En no qué juega otro volante? Y porque no llega pero... con lo físico. No sé si es efectivamente una lesión, pero una distensión de no sé qué y no juega. ¿Y qué pone otro volante? Di María llegó al partido 4.000 este año. ¿En con el otro día. En el año. ¿Qué han jugado? Sí, lo que han jugado. Un partido, no. Pará, boludo. Es una exageración. Lo que han jugado este año es sí, el sí. Partido que han jugado. Exageración. Bueno, boludo. No hay, no hay 4.000 días para jugar. Claro, no, yo no iba a dormir. Tenía igual. No, yo llegué. Yo llegué. No, ni jugando, ni jugando 10 partidos por día jugaba. No, no, que está. En modo avión. Es bravísimo, güey. ¿4.000 partidos? Sí, entonces vos 4.000 partidos. Claro, yo no me voy a estar cansado. Muerto, padre, ni al FIFA fue 4.000 partidos del año. No, no, no llega, no llega. Igual no sé si pone otro volante, ¿eh? Capaz pone a Lautaro y a Coso, ¿no? ¿Lautaro y Julián juntos? No, leí que había probado. ¿Querés Julián? ¿Lo querés Julián? Sí. Yo leí que había probado a Papu o a... ¿A La Joya? No. La Joya no considera por nada de tremendo. No, Papu o Guido Rodríguez, ¿puede ser? ¿Y puede ser? A mí me gusta un Guido Rodríguez que lo suelte más a Enzo, ¿eh? Ángel Correa o Papu. Ah, bueno, yo estoy. ¿En serio? ¿Titular Ángel Correa? ¿Papu arrancó el primer partido? ¿Titular? Por Angelito, por Di María. Mira. Hay que ver, hay que ver. Papu arrancó el primero. Yo pondría doble 9. Doble 9, mira. Julián y Lautaro. Ahí está. No le vamos a decir calón. ¿Sabes que sí, no? ¿Sabes que sí, no? No es mala. La ve bien, ¿eh? Y, no pues... me disgusta, doble 9. Si lo tenés por el costado, Julián. No, digo que. No, a mí, a mí me gusta. Un central más. No, boludo. Pero no podemos vender tanto, boludo. No, a mí me. Yo lo dije en su momento, que me hubiera gustado. Julián por Di María. Sí, es verdad, él lo había dicho. Yo lo había dicho. Pero después no sé si hay más cambios. Incluso con Di María bien. Sí. Lo había dicho. Y vos como 9, Lautaro. A mí me gusta, Lautaro. ¿Te gusta? Sí, boludo. Es picante, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad? ¿Y vos decís que se limpia y empieza? Sí, sí. Estos partidos, bueno, fueron para todo el equipo en realidad, porque si no frota la Lambert el 10 contra México, claro. Se complicaba un poco, pero no, yo creo que van a funcionar. El equipo empezó de vuelta a tener esa confianza, ¿viste? El otro día pasaba, filmé un video, un minuto y algo, y todavía tenía la pelota a la selección, claro, no había forma, boludo. Había, pero varios tramos que tenía mucha pelota. Y bueno, eso le da confianza, ¿viste? Y si el día está bien, y si el día está bien, alrededor, ¿viste? Acompaña. Acompañan, obviamente, una sinfonía alta, pero... ¿Jugaría Julián Lautaro? Sí, vos? Sí, sí. Sí, sí, supongo. ¿Vos jugaste contra Julián, sí? Sí, jugué. Sí. Ah, ¿y pondrías a Depor o no? Sí, corre 14 kilómetros por partido, ¿cómo lo pones? Corre para todos lados. Bien, pongo todo, lo pondría a los 26. Yo soy calor y lo pongo a los 26, muchachos. Guachi, ¿vos preferís jugar con otro 9 o un punta así medio...? No, yo con otro punta. Claro.
Medio, uno que te tire cero. Y uno que me. ¿A quién puteás? Si no, claro. Como puteás, estamos los dos juntos, no puedo putear. Tengo que putearlo por afuera, tírame la. Ahora me está puteando todo porque no volví a entrenar, pero necesito putear uno que tenga al lado. ¿No? ¿Qué he puesto para reclamar el de 9, eh? No. Es muy bien. Todo el tiempo reclamando. No, es una de gesto. Aparte de una edad que decís, dale, la puta que te parió, tírala acá, no es muy difícil. Practicamos todos los días. Si el centro va allá, voy atrás. Si el centro va para acá... Claro. ¿Cuánto le molesta el gesto? ¿Al compañero? En general, si a vos te hacen un gesto. No, a mí no me da un chupón huevo. Pero a la mayoría sí. Depende de lo tierno que sea. Esto depende... Ah. Depende de lo tierno que sea. Yo tengo un compañero que lo reputeo y le chupo un huevo. Me claro. Da bola. Y yo te lo puteo y se cae a pedazo. ¿Y actuás a...? Lo sigo puteando igual. ¿En consecuencia? Ah, ¿sí? Sí, sí. Pero ponele... No es problema mío, es problema de él. No, pero boludo, pero... Es contraproducente contra vos, porque por ahí si lo pones nervioso, te tiran un centro de mierda. No, vos sos siempre igual. Pero es fútbol igual. Profesional. Es fútbol profesional. Vos, boludo. Es verdad. Es verdad, amigo. Es fútbol profesional. Si no le gusta, si no puede. Sí, pero tenemos psicólogos, tenemos todo, hay que apoyarse. Hay que hablar. ¿Qué tenemos contenido, boludo? Vamos a sacar los míos ahí. Si por ahí hay uno que vos sabés que le grita y se apichona. No, es que lo grite para bardearlo. Lo grito porque, boludo, espero más. Porque quiero más, boludo. Si no. A ver, ahí como le digo, si yo te grito porque sé que me puede dar más, si no me da nada, al verdulero de la esquina lo voy a gritar, boludo, porque no me da más que eso, boludo, es lo que tiene. A vos sí, boludo. Yo entiendo tu intención para despertarlo, pero por ahí hay algunos. No, quiero despertar, quiero que me la des bien. No, quiero que me la des bien, boludo, o sea, no es muy difícil, porque yo con su lado le digo, vea, sí quiero la pelota, boludo. ¿Entendés? El rollo es un romántico. No, ahora fijate si claro, me voy a escribir un poema. Ahora tengo un poema, toma. No, porque por ahí el tipo se apichona y sí, sí. No, pasa. Entonces decís, bueno, pues. No, hay veces que lo habla bien, Cuando puteas, te acuerdas. Y al otro te dice, la conchetonada, así la querías. Claro, te arrepentí. Hay algo que te arrepentí y le decís, boludo, no te quiero putear, ¿entendés? Se lo decís bien, pero si ya le dijiste bien y no te la tiro bien. Aparte, yo me puteo con los más grandes porque le digo, boludo, vos no podés errar, boludo. Claro. Que erren los pibes, vos no, ¿entendés? A eso, ¿existe alguien que le pueda reclamar algo a Messi dentro del contexto de partido? Siempre hay uno. ¿Sí? ¿Sí? Sí, siempre hay uno. No creo que se anime, pero siempre hay un cara dura. Pero vos decís que a Messi siempre le vendría bien uno que se le ponga así como la palo. Yo a veces lo veo. Y yo creo que nos vamos a dar cuenta, pero no va a venir más la selección. Marco, pará, te equivocás, boludo. Capaz de Paul en algún momento. Yo a veces lo veo a De Paul, que es medio como que lo valiente. Yo creo que si a Messi le decís, dámela, te mata. No, Messi te mira así. Diciendo que. ¡Dale, Messi, dale! Sí, sí, sí. ¡Dale, Leo, dale, papito! Sí. ¿O le hace a Leo? ¡Al pie! ¡Al pie! ¡Al pie! Esta te mata. Es como que te para el auto, viste, en la calle. ¿Qué tenés en la mano, boludo? Esto es lo mismo acá. Acá. Claro, ahí te pide. La cabeza, querido. Es tremendo. Pero eso es lo bueno que tiene el fútbol. Que claro. Cualquiera es jugador, boludo. Sí, claro. Sí, claro. En la platea es cualquier jugador, boludo. ¿Entendés? Entonces todos somos jugadores. ¿Cómo vivís eso? Justo ayer lo hablábamos con... No, pero fuera de aire. Sí, que fue. Con Luquita, Cela Rayán y Renzo Sarabia. Ah, tú, chico, sí. Todo cordobés se trajimos. Sí, todo. Normavago. Y hablábamos acerca de... Se enojaron con uno, en la platea puteaba. Ahora que estás muy de hincha acá, ¿cómo lo vivís? Me tapo los oídos en los partidos, porque escuché cada cosa, no, escuché cada barbaridad. Y ayer el chino dice que se agarró con un señor mayor que. Encima te viene en un sector donde hay mucha familia y ha llegado, ¿viste? Entonces, como que. Mirá como diciendo, ¿qué decís? Flaco. Claro. Al lado está la madre, claro, está el tío. Claro. No sabés quién está al lado, ¿entendés? Claro. Último, por respeto, ¿viste? Claro. Yo digo que es Rivera y tu ubicación cero, ¿viste? Tenés que ubicarte, boludo. Esperá, boludo, mirá la camiseta. Está el Divo ahí y lo puteás. Claro. Está el tío, boludo. Está con la 25. Sí, no hay otro con la 25, es él, boludo. El 22, no sé cuál tiene, boludo. Ocho tipos con la camiseta Montiel. Claro, boludo, no lo puteé, boludo. No lo puteé, flaco. Pará, andate al baño y dale al baño. Que no te veamos, boludo. No, indudablemente es algo de Montiel, ese muchacho. Hay 5 con la camiseta de Montiel. Y claro, indudablemente algo pasó. No creo que venga la filial, boludo. Que la Pampa, boludo. O sea, claro, boludo. Pibes, son familiares. Hay que tener un poco de respeto, boludo. Es cierto. Aparte venimos a apoyar, no venimos a putear, boludo. Tenés razón, que puteen a su club. Tenés razón. Aparte es bravo el fútbol, porque opina todo. Sí. Opina el que no sabe, opina el que sabe. Se discuten, se pelean. Hay uno que puso en el chat, es un tipazo. Sí, es un tipazo. Oh, eso porque no me conoce. Escuchá, le agradecemos a Quilme por acompañarnos. Sí, agradecemos.
Hacemos. Quilmes, si tiene voto, tiene que entrar acá. Sí. No viene hasta acá. Quilmes se manda allá. Acá no viene. Acá no entra nadie. Hacemos una pequeña pausita y volvemos. Ahora venimos, vamos a poner la mano. Rodríguez in the house. Acá estamos, volvimos. ¿Qué pasa, Alfredo? ¿Cómo está? ¿Qué? Te estoy leyendo acá. Ah, ¿qué puso? ¿Qué puso, Fredito? No. Acá estamos en Pare la Mano desde Doha, Qatar. En algún momento hay que adornar esto para que parezca Doha. Y no un living. Y habría que poner. No, muchachos, yo llegué en Uber hasta acá y el lugar donde estoy viendo. ¿Tuviste miedo en algún momento? Me hicieron videos. En algún momento creo que hicieron videos acá. Los videos virales creo que algunos fueron acá. No, una locura. No hay luz en las calles. No, hoy el Uber que me trae. Mirá que esto es el país del iluminado. Usted está en el lugar donde no hay luz. No light, no light. Se llevaban todos los foquitos de acá para los edificios. Pero bueno, acá estamos. Hay que poner una camiseta argentina. Igual ahora ya. Ya no hay que poner ya nada. Está, no, ya ahora no. Ahora ya no fue el principio, ya ahora. Ahora no hay que poner nada. ¿Tú crees en eso? Y que agarrarse de algo. Estamos necesitados de que agarrarse de algo. Cuando tenés necesidad. Porque el fútbol es una. No, es un. Es terrible. Entras por un lado, tenés que entrar por ese lado, empezaste por este lado, este vino, bueno, no viene más porque ya no vino. Claro. Sí, guacho, pasa de que por ahí vos no sos, pero el ambiente te lleva. Y en algún momento crees, no creo que todo el mundo, pero en algún momento algo de algo te agarra, ¿viste? O tenés tu santo, o tenés tu remero, o tenés tu. Sí, algo pero tenés. ¿Es el futbolista argentino o es el futbolista internacional? ¿En Brasil también? Yo creo que en Brasil también. Ahí. Pero Estados Unidos no la veo. Sí. No, Estados Unidos, está en pelota. Está en pelota, boludo. Chupo, es un trabajo, claro. Es como que hagamos esto y nos levantamos y lo vamos y esto. Está lo mismo, boludo. Claro. Si hay 4 o hay 50.000, claro. Es lo mismo para claro. Ellos, boludo, ¿me entendés? Sí. No le mueve la aguja, ellos lo hicieron, ya está en mal día de trabajo, te dicen. Sí. ¿Cómo mal día, flaco? Perdí. ¿En dónde? 6-0, perdimos. 6-0, perdimos, boludo. No puedo dormir por 3 días, pero 6-0, boludo. Salieron canas, boludo, 6-0. Y bueno, y en Brasil ayer lo hablábamos también con Renzo Sarabia, que como juegan cada 2 días no terminan de. No, es un infierno. De amargarse. No, de nomás tenés, o no tenés fin para abajo, claro. O no tenés fin para arriba, porque nunca toca techo, juegas 70 partidos, claro. 60 y pico. Y cuando perdés. No los 4.000 angelitos de Angelito. No, los 4.000 de Angelito de por eso yo contracturado, pero llegaba a 70, 80, llegaba. No, boludo, bien, no, es que jode María Tiana. Terrible. ¿Cómo lo vas a contracturar ahí siempre? Inclusive llegaba a la casa y le decía a la mujer, me voy a jugar con los chicos. ¿No? Las nenas están en el patio. Pero ¿cómo fue la experiencia de vivir en Estados Unidos? Bien, bien, a mí me gustó. Me gusta el país, a mí, yo soy americano. Soy americano, soy de corazón americano, muchachos. Nací en el país equivocado, estuve de modo equivocado, pero soy de allá, bro, soy de allá. Amo la ropa de allá, amo la vida, amo la cultura. Pero bueno, amo mi país. Quiero Remedio Escalada, que me barrio en Río. ¿Remedio Escalada? Ah, pero Córdoba. Tenemos un Córdoba, un Remedio Escalada. Claro, allá estabas cómodo. Estaba sobrina, sobrado, ¿viste? No tenía problemas. Pero bueno, volvimos a la realidad de la Argentina. A la barbarie del fútbol argentino y igual es lindo, a mí me gusta. ¿Te gusta? Sí. Lo apasionado está en Argentina, después en otro lado no. O sea, conseguí. Acá te. Entre comillas, te divertís más jugando que afuera. No. Te divertís jugando cuando haces goles, cuando no haces goles no te divertís. Bueno. Pero acá no haces un poco. Claro, si metes goles sí. Vas a tener. Coincidir justo con compañeros que sean buenos. El contexto. Es ideal, es para la vida. O sea, eso te divierte. Es en Argentina. Es Argentina. Sí. A mí me gusta la presión. Claro. 100.000 personas, 200.000 personas. Que me caigan a palo. ¿Preferís que te puteen o que te ovacionen? No es lo mismo, no. Pero que haya gente gritando. Ya, que haya gente, que haya quilombo, que se pare el partido, ¿viste? Se corte la luz. Que entre la ambulancia, que entre el helicóptero, drones. Que haya, viste, clima de. Nervio, viste, que haya nervio. ¿Qué está pasando ahí? Sí, que está pasando cosas claro. Graves, ¿viste? Claro. O sea, la muerte de alguien, estamos ahí. Nos enchufamos. Pará, jugamos, ¿viste? Entrá. ¿El Boca River fue el más tenso de todo lo que viviste? Y
En cuanto a repercusión, sí. A repercusión, sí. Pero nosotros entrenamos con casi 80.000 personas. Claro, bueno, claro. El entrenamiento era tocar la... Pero toqué, boludo. Claro. Lo que hago todos los días, ¿viste? Es, eso es, ¿viste? Sí, como sí. Es lo máximo, boludo. Entonces eso. Cuando te acostumbras a eso, para abajo... Es un embole. Es un embole, claro. Es un embole. Entonces... Es lo máximo, eso es el top. Claro, pero después a la tarde te puedes ir a un shoppingcito y te compras una ropita. No, eso no, ni hablar, ni hablar. Un Disney. Y un billete vale lo mismo que el otro. Claro, claro, boludo. Es otra cosa, ¿entendés? Lo que hablamos recién fue de cara, boludo. Los mexicanos, ¿por qué hay mucho? Porque ganan en dólares y pueden gastar en dólares. Nosotros ganamos en pesos y estamos 300 veces ahora. Estamos enfermos, venimos acá y estamos enfermos, boludo. O sea. Que no vuelve loco la pelota, boludo. Sí, no vuelve loco. Yo tengo una, que sufra lo otro, yo no sufro más, boludo. Que sufra lo otro. Yo vivo la mía y bueno. El torneo que más te gusta jugar, Copa Libertadores? Y ese más. Igual la Copa Argentina me gusta, te voy a decir. ¿Sí? ¿Sí? La Copa Argentina me gusta. Y porque tenés la posibilidad de enfrentarte con otro. Ves compañero que hace mucho que no ve. Claro. Y te da otra. Otro roce. Y cuando juega, bueno, a vos te tocó Boca, Colón, sí. Huracán. ¿Con Huracán la ganaste? Copa Argentina. Copa Argentina. Sí. Cuando jugás con los equipos, con las primeras rondas, se matan. Los quiero destruir yo. Ah, ¿sí? Yo los quiero destruir. Le quiero hacer 70 goles. Cosa que no quieran jugar nunca más conmigo. Pero le quiero hacer 70 goles. Y vamos a entrar a hacerlo y digo, dame la, pinche tu madre. Dame la que quiero seguir haciendo goles, boludo. No te quiero perdonar la vida, boludo. Porque acá quiero sumar goles. Porque después, en los grandes, te haces goles, pero te cuesta más. Claro. Acá tenemos que hacer la diferencia, boludo. ¿Entendés? La diferencia está acá, boludo. Los primeros partidos. Me mata, guacho. Me mata. ¿Entendés? Aparte, claro. Cuando cobras por gol, dame la acá, boludo. ¡Ah! Eso es, boludo. Hoy hay que sumar. ¿También? En torneos oficiales. No importa cuándo. En torneos oficiales. Bueno, por eso, pero digo, los pibes, vos te das cuenta que es el partido de su vida. Es obvio, sí. Y me pasó a mí estando en Sarmiento, en Morón, cuando vos jugás contra los grandes. Claro. Y lo das todo, lo das un poquito más. Pero porque querés estar en su lugar, es lógico, boludo. Cualquiera quiere estar en su lugar. Pelea con jueces de línea, que es un duelo que vos tenés permanentemente. No, yo le doy gesto que la baje la bandera, ¿viste? Mejor que tiene razón. Y bajás la bandera, boludo, ¿hasta cuándo? No te cansás, boludo. Una que pasa no te van a decir nada, boludo. Si adivinaste 10, erraste una, ¿qué te van a decir? ¿Entendés? No te pasa nada, no te mueves la aguja. Es 10 por 1, boludo. ¿Cómo te llevaban el bar? Y para mí está bueno, pero está muy demorado, ¿viste? Todavía. Le falta un poco más de... Acá está mejor. Acá está mejor. A mí lo que me gusta de acá, que hablaba el otro día con los chicos, que hay 10 minutos en el primer tiempo de adicional y 10 minutos en el segundo tiempo. Y se acabó. Y jugaba, flaco. Eso está bien, ¿eh? No hace más tiempo. Sí, está perfecto. Para mí eso es lo mejor. No hace más tiempo, claro. O sea, si te demoraste festejando el gol, te lo cobro. Te demoras sacando el lateral, te lo cobro. Si tiró 4 veces, te lo cobro. No hay problema. Sí, incluso... Pero jugaba 10 minutos en el primer tiempo y 10 en el segundo. Con Arabia se hicieron como 16. Sí, claro, sí. Está bien, igual. El árbitro quería jugar. El árbitro quería estar cerca de Messi. Y hacía marca personal a Messi. Tenía todo el tiempo las fotos ahí cerca. Pero, no, para mí es lo más justo. Pero con esto de la... Por ejemplo, el gol del otro día de Japón. Para mí es válido. Para mí también, ¿eh? Para mí es válido. Ah, no, bueno, hoy vimos la tele de acá. Sí. Mostró una figura de... Y tiene un cosito blanco así. A ver. Está adentro. Para mí. Ah, de lo balado, de lo balado. No, está completamente afuera la pelota. Totalmente afuera la pelota. Completamente afuera. ¿Hay imágenes? No, solo hay una parte. Está adentro. Dos era la pelea. Dos adentro. Claro. ¿Vos? No, yo estaba adentro totalmente de acuerdo que estaba dentro de la pelota. Se ve que la circunferencia está... Aparte hay algo ahí, porque... Si era la pelota de rugby, le sobraba así adentro todavía. Pero esta es un poquito menos y, claro. Pero en los offside es más difícil lo de la tecnología. Más difícil, el hombro. Porque está el hombro, la rodilla, el dedo. Acá es una pelota y una línea. No, a mí me pasa que creo en el VAR, creo en los árbitros. Cuando me dicen, fue offside, listo, dale, vamos adelante. Y después lo voy a decir... Hijo de puta, boludo. Claro. Aparte, no es que te digo, vos es que sos el árbitro, vos no tenés la culpa. Pero es cuatro flacos atrás del tele, boludo. ¿Cuatro se van a equivocar? Es terrible. Y... Eso, boludo, no le digo que no se pueden equivocar. Claro, todos nos podemos equivocar, boludo. Pero no lo putean ni le digo nada, ya está, lo pasa. Aparte, nació una nueva protesta del futbolista, que es la de pedirle al árbitro que vaya. Ahora pedimos cualquier cosa. Ahora pedimos cualquier cosa. Anda a verlo. No querés, claro, ¿viste la gente que no saca, no reanuda el juego? No, 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 se quedan con la pelota, boludo. Dale, dale, no, no, mirá. Está revisado, dale. No.
¡Concha tu madre! Te dice, ¿viste? El árbitro te tiene que expulsar porque lo estás insultando, ¿no? Te la perdona, boludo. Pero en Argentina pasa eso nomás, boludo. En otro país lo pasa. ¿Tienes algún árbitro que te putee igual, que te dicen, no, sí, dale, arrancala, concha? Hay varios, hay varios, hay varios. Pero es lindo, más con vos, me parece que... No, pero yo no soy maleducado, no le falta respeto. No, pero por eso, para ir, hay un ida y vuelta. Sí, sí, tenés, alguno tenés una confianza, o le decís, boludo, no te voy a protestar, pedo, no te voy a levantar los brazos. ¿Qué no? ¿Qué no? Es como, no me cobrás la siguiente falta, ¿sabés cómo te levantas los brazos? Y bueno, con Pedel me echó contra Banfield y... Digo, fue penal, boludo, no hay forma, la mano... No es penal, digo, boludo. Esperado, es penal, boludo. Después me echó porque lo volví loco, lo pudrí. Y aparte ya tenía una guerra de antes con Penel. Y después pidió disculpas porque había sido penal, boludo. Se me pidió disculpas después que ya estoy. Sentá. Ya me mataste, boludo. Y encima me expulsaste. Yo para Penel le reclamo con Boca, cuando estaba al faro técnico en cancha de Belgrano. Creo que pateó un tiro libre bebé, lo no sé quién, sobre la hora. Pega en el travesaño, pica en la línea. Y salto con Guidara, creo que no me acuerdo quién era. Así, boludo. Salto a cabecear, ni Maradona metió la mano así. Hizo así con la mano. Te digo, pero es una cuestión de física, estatura, no hay forma, boludo. Le digo, saltamos los dos sobre la línea. ¿Cómo me gana, boludo? Estoy con la cabeza. ¿Cómo me gana con la cabeza, boludo? Pero ni que salte arriba de un cajón me puede ganar con la cabeza. Y yo me dice, tenés razón, y cada que me gusta, me debe una, le decía, me debe una. Nunca me la devolvió. No, me puso, me puso. Cuando te impulsan debe ser terrible. No, no. Debe ser una mezcla de. No, porque aparte, yo lo que pienso, digo, entrenar al pedo. Para no jugar, boludo. Entrenar para no jugar. Toda la semana. Eso es lo que mata, entrenar para no jugar, boludo. Es tremendo. Aparte de hacer los trabajos, y vos no salís más ya. Claro. Andar a correr al costado. Pero eso de parte, no corres al costado porque vos no estás esta semana. Es cierto, es. Ahí, al costado. Toda una semana. Con la resaca te va. Cuando pide que no jueguen, boludo. Estás con ganas. Te arruina psicológicamente. Estás con ganas de hablar, pero vamos a. La otra vez lo planteamos acá. Respecto al tema del egoísmo del titular y del suplente. Sí. 9. Te echan. Entra el 9 suplente. Mete 3 goles. ¿Cómo se siente Guanchope Ávila? Yo personalmente soy. Yo me creo Dios adentro de la cancha. En el plantel todo. Nosotros, amigos. Lo sé que lo soy, pero le digo lo creo. Y yo sé que lo sé, pero yo lo creo para que haga humilde. No hace falta. Para darle un toque humilde a la cuestión. O sea, quiero que gane, obviamente, pero sé que voy a ser mejor yo, ¿me entendés? Ah, espectacular. O sea, no hay problema. O sea, te tenés confianza. Sí, no, ni hablar. No, mete 3 goles. Sí, no pasa, mete 10, no pasa nada. Mejor, boludo, mejor porque necesitamos. Esos partidos hacen ganar campeonato, clasificado, ¿me entendés? No, no. No soy egoísta. Pero existe. Sí, boludo, sí. Sí, te comen la comida, en boludo. La lista de. Claro, pensás así, está bien. Te comen la comida. Perfecto. O sea, yo no, yo estoy en una etapa que, gracias a Dios, me ha ido dentro de todo bien y no me hace falta. He hecho una carrera, una trayectoria y tener una jerarquía como para aguantártela. Después, viste. Ahora, hay uno jugando por mí que no la toca, boludo. Ahí te hago un quilombo. Claro. Pero no un quilombo, no te puteo nada, pero boludo. No me pidas que te sonría porque. Claro. Hijo de puta, boludo. Mirá que juega. Somos ciegos, boludo. ¿Qué estamos, ¿me entendés? Pero a lo mejor puedo tener una amistad con el pibe, pero después dentro de la cancha quiero jugar, boludo. Claro, sí, sí, sí. No cambia una cosa con la otra. Claro. Aparte, lo peor que hay cuando estás haciendo el entrenamiento de calor, mirás y no te llama. Mirás y no te llama. Ay. Mirás y no te llama. Y ves así, decís, ¿cuánto van, profe? 24, la concha de su madre, entra 20 minutos. Y que te pongan. Aparte, con tiempo adicionado son 2 minutos. Claro. Porque no juega más el partido de pelo, 30. Murió, boludo. Que te pongan 5 minutos. No, ya está. No me pongas. No me pongas porque puteo, rompo todo el vestuario. Sí, entro las puteadas. Ponele que sea esos 5 minutos para hacer tiempo, lo bancás. No, poner un arquero. Poner otro arquero, boludo. Pero poner otro arquero, me pones a mí para hacer tiempo, boludo. Pero tienes una estrategia. Poner otro arquero, boludo. Yo te digo, me ponés a mí, pero eso pasa tiempo. Si a vos te ponen 5 para empatar el partido, pará. Sí, yo lo miro encima. No, pará. Porque, ponele, situación. 30 minutos, va ganando 2-1. ¿No? Y tenés que ganar. No, vos seguís tiki. 35 minutos, gol del otro, 2-2. Ahí te la bancás. Sí, porque ahí viene una situación. Okay. Pero aparte vos lo estás mirando porque el partido está quebrado en el 2-1. Claro, vos lees el partido. Ya te chupo un huevo. No, yo estoy mirando, boludo. Okay, yo sé dónde voy a atacar. O sea, yo sé dónde me voy a parar. Ah, sí, yo sé dónde está errando, sé cuál está calambrado y que nada más. Ah, sí, me miré el gesto. Todo. No, yo te arruino. Sí. Pero, o sea, quiero entrar, boludo. Claro. Quiero entrar, viste. Le estoy diciendo con los ojos, poneme, de puta, boludo, poneme. ¿Entendés? O sea, no.
Te estoy comiendo con la mirada, lo quiero jugar. Con Alfaro, en algún momento, ¿les dijo la frase de Einstein del preconcepto y el átomo? Nos dijo tanta, boludo. Tenemos tanta y Gustavo. Ahora es un gay, boludo. Estoy en un huracán. Aparte, Gustavo te hace un envuelte con palabras que decís, boludo. Tienes razón, boludo, ¿viste? Y le crees, boludo. Va encolumnado atrás. Sí, convence. Sí, convence. Tiene mucha perla, mucho. Y sabe, aparte. Aparte tiene una pinta de tipazo. No, es un tipazo. Tiene una pinta de tipazo, decir. Sí, es buen tipo. Es buen tipo, buen tipo. Buena gente. Buena gente. Tiene otra forma, otro estilo. Y hemos tenido de una forma y de otra. Pero bueno, es. Muere con su libreto. ¿Vos preferís esto, esos técnicos o los que son más picantes? Los que son más alejados del jugador. No, yo prefiero el más cercano. El más cercano. Que viene, te dice. Y te lo dice en la cara. Y si tiene que mimar, te mima. Y si tiene que dar, te da, ¿me entendés? Sí. No sé, me gusta más porque después hay pibes que no se lo toman de ninguna forma. Claro. A vos te gusta que te digan, no vas a jugar. Sí, no vas a jugar. Decime, no vas a jugar. Inclusive no te voy a tener en cuenta este semestre. Sí. Eso es lo fundamental, boludo. Te lo dijeron. No le mientas al jugador. Es el mejor de todos. Es el mejor de todos, porque te lo va a agradecer. Claro. No lo vas a entrenar al pedo, boludo. No lo tengas ahí al pedo, boludo. Vení a decirle, flaco, no vas a jugar. Claro. Búscate algo, boludo. Arregla con la comisión. Decir a tu representante que mueve el orto y que te busque un lugar para ir a jugar. Listo, gracias, boludo. Yo ya me mentalizo que me pongo bien porque a otro lado de ti. Voy bien. Perfecto. Pero si estás ahí esperando, uy, en cualquier momento me tocará o no me tocará. No hay mejor nada, boludo. Estoy acá. No. Y que te diga. Sentido, hombre, boludo. Y alguna vez te pasó, sos mi 9, vos vas a jugar. Sí. Y que después no jugás. No, pero sí jugás y ahí vos ya sabés que corré con una ventaja, claro. Viste, te preparás. Yo soy muy de mirar los rivales, viste, estudio. Que yo sacaba una ventaja, boludo. Tenemos la computadora hoy en día, ponés, sale todo. Como ellos saben de mí, yo sé de ellos, boludo. Ay, Dios mío. No, iba a ser una, pero la cambio. Universo Pulga Rodríguez. ¿Cómo te llevas con él? Bien. Puede ser medio tímido, pero no sé cómo será en tímido. Pero es un hijo de puta. ¿Te peleas con él? Sí, peleado fuerte y hablaron sin hablarlo un par de días. Pero, boludo, somos los más grandes. Después hablamos y está todo bien, pero. Claro, boludo, ¿a quién voy a putear, boludo? Si él es el que tiene la magia en el pie. Vos me la tenés que dar bien, boludo. Si el otro me la da mal, está bien que me la dé mal. Porque es lógico, pero vos sos bueno, boludo. Cuando yo lo puteo, le digo, boludo, ¿a quién quiere que se la pida? Si te la pido, ¿a qué exacta? Es porque lo podés hacer. Claro. No te estoy pidiendo que me traiga una cebra roja, boludo. Te estoy pidiendo que me tire la pelota acá, boludo. Algo que hacemos todos los días, boludo. Y aparte vos que sos buenísimo. Claro, yo que soy piola para decir las cosas, le digo, boludo, de la mejor manera. Y bueno, pero nada. Le pega con las dos piernas, no, ¿viste? Sí. Es una monstruosidad. Cosa aparte rara, es un viejo piola, ¿viste? Un viejo piola, pillo. Es un viejo piola, es pillo, eso es lo importante. ¿Lo? Y saca una fotocopia, ¿viste? Los tres hijos iguales, boludo. Fotocopia. No, increíble. De los hermanos también. Todo. Le dije, este no será el padre de este, es una compañía. Este no será hijo de otra que te lo está haciendo pasar por el hermano con tu enfermo. Son mamuscas, van encastrados, boludo. Ahora sí, son todas. Ay, boludo. Escuchame, Fargo lanza la camiseta para la. Tenemos pan también. Tenemos pan. Una camiseta con un dispositivo que te despierta para alentar por Argentina. Mirá. ¿Querés tener la tuya? Es muy fácil. Buscá los packs participantes. Escanea el código QR o ingresá en promofargo.ar y seguí las instrucciones para participar. Fargo, el pan de nuestras mesas. Ahora venimos con para la mano. Fargo presenta. La camiseta para soñar. Una camiseta con un dispositivo que te despierta para alentar por Argentina. Escanea este código y entérate cómo ganarte una de las camisetas Fargo de edición limitada. Fargo, el pan de nuestras mesas. Para tu cuarto, con la cama deshecha, seguramente en ropa interior, y lo hace para miles de personas mediante una plataforma digital. Estamos al aire, ahora sí. Eso no se puede ver. Me dice que no. Vos estabas, vos lo contaste. ¿Qué cosa? Nada, no importa. No, no, no te corte, no te corte. La pregunta va a empezar a hacer Valentín. Estamos acá y Valentín tiene una pregunta. Sí. ¿Cuál es? ¿Cómo ves a Corona? A fondo, ¿eh? No, pero o sea, de equipo, compañero, jugador, ¿cómo lo ves? Y se nos fueron un par, Valentino, estamos medio complicados. Tenemos que incorporar y que decirle al presidente que empiece
a llamar porque tenemos, necesitamos refuerzo. Necesitamos, ¿sí? Sí, sí. ¿Quién se fue? Y nos sigue más. Pará, el gato Formica. Ah, ¿se fue el gato? Sí, se fue el gato. ¿Ah? Sí, se fue el gato. El Pulga está ahí medio en duda. ¿Pero el Pulga se va a ir a Tucumán? No sé, está ahí el viejo, no sé qué quiere hacer. No lo... Sí, el viejo, es más grande que yo, lo viejo ya, boludo. Aparte, para el fútbol, ya te, vamos a ser sinceros. Sí, sí, sí. Para la carnicería nuestra ya está siendo viejo, boludo. El gato encima es un tatuyo. Sí, amigo mío, el gato. Tuyo. Sí, se me fue la pierna, boludo. Claro. Y se nos fueron varios, ¿viste? Entonces, y necesitás, porque el año pasado sufriste y tenés que reforzar, es así. Escúchame, tenemos que hablar de tatuajes. Claro, tenemos papá. Que hablar de tatuajes. ¿No estás tatuado? Yo... ¿No tenés tatuajes? No tengo tatuajes. ¿Debe ser uno de los pocos futbolistas sin tatuaje o no? Porque a mí me gusta el tatuaje con colores. Ajá. Y la piel no me ayuda a sumar de colores, ¿entendés? Entonces yo no le puedo poner un turquesa, un celeste. No puedo hacer algo que sea lindo a la vista. Es un diario mojado. O sea, no se me va a entender. Entonces prefiero tener una piel limpia y te veo un tatuaje y digo, qué barro, te felicito, qué tatuajazo. Te queda barro y te lo halago, pero yo no tengo. Aparte, sufrir, pagar y sufrir. No, no, no. Pero en algún momento de tu vida, si Argentina sale campeón del mundo. ¿No vas a tatuar nada si sale campeón? No. Bueno, listo. Lucas dijo. Yo dije, el otro día en AFA Estudio hice una promesa que si pasa lo voy a hacer. Bueno, pero nosotros lo podríamos tatuar una cosita. Chiquitita, mínima. Y un viaje hermoso hicimos y campeón. Pero para tatuarse, tatuarte una cama, boludo. Pero si un ketololac. Pero si fíjate los perros robaron. Tatuates así, no le robaron nada. Acá, acá. Tenía en la mesa dos ketololac y ese reloj que se robaron. Y se robaron el ketololac. Fiumicino. ¿Cómo te gusta? Ese no es tatuaje, Robert. No, tiene un tatuaje. No, ese pota. Escuchá, y ayer. Me dice que se me había roto. Digo, desesperado. Duró poco. Me le digo aquel, la concha sin pila, se me quedó sin pila. Y después yo sigo, ¿cómo un Gucci se va a quedar sin pila? No. Y me dijeron, no, tenés que apretar un botón. Sí, ahí, tenés que venir de la nube. Escuchá, claro, Robert, sí. ¿Cuál es tu mejor tatuaje? ¿Tenés algún tatuaje que tenga que ver con fútbol? No, mi mejor tatuaje, no sé. Este me gusta mucho. Robert, a mí me... ¿Qué es? Somos tan amigos que me da nostalgia ese tatuaje, ¿no? Porque me hace acordar cuando nos conocimos. Es un talismán tibetano. ¿Querés que te diga? Pero es que ya te vi. ¿Qué me hablás, hijo puto? Lo vino a arrancar a explicar y dijo, bueno. No, lo voy a explicar, pero ya la risa de esto. Ay, yo te respeto. No, vos me respetaste. ¿Qué es eso? Mi Dios. No tiene la percha, no tiene la percha. ¿Cuál tenés? Tengo un león nomás. No, y se ríe del mío, no sé lo que es el león. No, el león es tremendo. Está cagado a palo. El león está cagado a palo, pero es un lindo león. Es un león. Y es referido a estudiante. En relación al fútbol tengo la Copa del Mundo. Claro. Le voy a poner la fecha abajo. Es verdad, amigo. Si llega a pasar, le tengo que poner la fecha abajo. Claro. Como si hubiese jugado. Claro, como si hubiese jugado, ¿viste? Típico. A mí me mata cuando dicen, jugamos mañana. No juegas mañana, boludo. Jugadores juegan mañana, vamos a alentar, boludo. Y los árbitros, el árbitro que dice. En primera persona. El árbitro dice, jugamos. Pero para mí, jugamos, ganamos. Y perdieron a estos hijos de puta. Claro, ¿viste? Siempre es la culpa de los otros, ¿eh? Si ganamos, me pongo la fecha. Y bueno, el nombre nuestro. Y dale, dale. ¿Qué? Dale, no, que ni pedo, no, ni en pedo. Igual para mí, el tópico se garpó con tener un futbolista no tatuado. Sí, tatuado, claro. Porque claro. Es el único no tatuado. Y de los pocos, muy pocos. Muy pocos. Muy pocos, la muy minoría. Sí, sí. De hecho, ya abajo del 2%. Sí, ahora los pendejos suben ya todo. No, ya vienen tatuados. Y si no, el primer sueldo del tatuaje. Claro. Sí. ¿Esta la manga. Pulga tiene? Bueno, me suena. Sí, tiene los hijos. Sí, sí, son los hijos. Todo. Sí, sí. Sí, todos tienen, boludo. Estoy pensando en jugadores Pipa, que no. Pipa, Benedetto tiene igual... acá, ¿no? Sí, en la cabeza. Y en la cabeza. Mapa, sí, Cristiano es un mapa. Sí, Cristiano lo tiene. Cristiano lo tiene y es noticia por no tenerlo. Cristiano. Todos tienen. Y casi todos. Cristiano Ronaldo no tiene. ¿Di María? Sí, no, María tiene, sí, tiene. Sí, tiene un montón. La mano, el brazo sí, entero. Sí, tiene un montón. Es verdad, Messi tiene una pata. Messi durante mucho tiempo no estuvo. No lo conozco, pero sé que está arrepentido. Julián Álvarez tiene toda la pata negra.
¿Sabés qué buena ronda? Spider-Man. No, capaz que tiene alguno encubierto, ¿viste? Alguno con el león de. Claro, alguno con el león está pasteando el león. No, el mío está. Está fusilado. Escuchame, agradecemos. Estoy en pandemia. Agradecemos a Adidas, sponsor oficial de la Copa del Mundo. Cuando el fútbol lo es todo, nada es imposible. A ver si se caen unas entraditas para mañana. Vamos, ahí. ¿Hay barrida o seguimos? Has, te escucho en el WhatsApp con un poquito diferido ahí, pero decime. Quiero volver a algo. Quiero volver al tópico. No me acuerdo, Robert. Estábamos entrando en algo. Ah, en tu reloj. Creo que quería. No me acuerdo qué era. No sé. No hay barrida, así que seguimos. Listo, perfecto. El tubo palacio no tiene, dice. Ah, solo los Chelsea no tenía tatuaje de la selección, dicen. Julián tiene. No hay. Ah, tópico tickets para no mañana. ¿No hay ticket para mañana? Hay un ticket. Un ticket. El enviado. ¿Para cuatro? Tranquilo. Sí, lo parten en cuatro. Cuatro, muchachos. Mirá que tenemos acá. Voy a romper el celular, ¿verdad? Porque lo tenemos acá. Uno va para atrás y lo tira. Aguantá. ¿Viste cuando pasa el boleto? Cuando esos chicos entra uno, pasa el fondo, te lo pasa y tranquilo. Sube el otro corriendo. Va a aparecer. Falta mucho. ¿Cuánto falta? Falta nada. No podemos dormir, ¿verdad? No podemos dormir si no hay ticket. Falta. Escuchame, Guancho, ayer vino el chiquito una remera de la Mona. Sí. Le iba a preguntar y al final, porque vino tarde, vino faltando 10 minutos. Chico. Claro. Después se quedó hasta las 7. Se quedó tratado. Y por encima de ahí al aeropuerto. Claro. Sí. Vuelo ahí. Sí. Creo que se fue de ahí al aeropuerto. Pero quiero que me cuentes un poquito. El mundo, ir a ver a la Mona. Yo sé que para ustedes es una misa, no, es una religión. Es una... Sí. ¿Fuiste? No me acuerdo de quién me dijo, no sé, hay una de las cosas que no puede hacer antes de muerte, que no sea ir a ver. ¿El mono Capanga no fue? Creo que el mono Capanga. El mono es amigo, también va a ir a cantar, tiene unos temas en común. ¿Por qué? ¿Por qué? Dame algo, dame dato. Es como la Bombonera. Claro. Es como la Bombonera. ¿Cuánto calor hace? Uf. Es el infierno. ¿Cuánto te metiste en el infierno? Fernet se toma? No, es incalculable. Es incalculable. ¿Es el lugar donde más se toma Fernet en ese momento en el mundo? Y ahora están haciendo esos festivales que, están haciendo como que cantan todo el día grupos y cierra siempre él. Ahora hace el 14 y el 15. ¿El festival Bumbum? Exactamente, festival Bumbum. Este también fue, a dos fue. ¿A dos Bumbum? Sí, lo llevo ahí, le gusta la Mona. Y yo cada vez que sale al escenario lo veo y me persino y le digo, te amo. Vos sos mi Dios, te amo. Y así se empieza a reír, me saluda todo. Y yo ya soy el tipo más feliz del mundo, verlo cantar es nuestro Dios, lo iba de chico. ¿Te tiene? Sí, somos amigos. O uno cuando es chico va a la tribuna y cuando te da fama, te da la posibilidad de estar ahí. Ves el chiquitaje. Con la edad, porque ya está medio. Sí, no, está bien. ¿Se lo sigue bancando? Se lo sigue bancando. Tiene que ser eterno, ¿viste? Esas personas que tienen. Es como el Diego, boludo. No nos puede faltar, boludo, los cordobeses. Se nos mueren aparte. O sea, hay muchos pibes que la rompen cantando todo, pero es como nuestro emblema, boludo. ¿Era el mono el que contaba lo de la procesión esa por la casa? Claro. Sí, los cumpleaños, ¿no? Ahora cuando vas a la casa, como esto de la pandemia y todo lo alejó, pero antes vos ibas, antes de salir al baile, te parabas en la puerta, hacías una fila, y el tipo salía, sacaba foto con todo, y ahí sigue el boliche. Había 500 personas con las 500 personas, ¿entendés? ¿Y se sacaba la foto? Con las 500 personas. ¡Qué guay! ¿Tenés alguna anécdota? Porque ayer, no quiero que te vayas, ayer los pibes nos dejaron una anécdota fuera de... Sí, todas ahí. ¿Cuál? Pero de la Mona. Nos contaron muchas anécdotas. Y no quiero que te vayas sin dejarme alguna. ¿Tenés alguna así de algún baile? Cuando no eras conocido. Y cuando no era conocido. Cuando recién estaba asomando, me suena el teléfono. Yo ni vale, la llamaste, sincero, si no tengo agendado. Uno, dos, tres. Y me manda un mensaje. Atendé que te está llamando Carlos. ¿Quién es Carlos? Menem, dijiste. ¿Quién es Carlos? Atiendo. Hola, amigo, no sé qué. Esta voz la conozco, dije. No. No me digas. ¿Qué pasó? No sé qué. Soy la Mona, boludo. Hola, amigo. Imagínate. Chao. Congelado. Claro. Sub-0. Ahí, quedé ahí. Pero me diste cuenta. Claro, por la voz. Me invitaba al baile porque quería, no sé qué festejaba y quería que cantáramos. Arriba del escenario, yo había salido campeón con Sarmiento. El Achita Lubeña, que también es fanático como yo, que lo encontramos siempre, había sido campeón con Santos Laguna. Y Carlito había sido campeón con Manchester City, el gol del Kun Agüero. Ah. Y venía a Córdoba y nos había invitado a los tres a subir el escenario y cantar un tema. Y Carlito, mi ídolo, no lo había visto nunca y me quedé.
Imagínate. No dormí. Tres días sin dormir creo que estuve. Hasta que fui al baile. Y cuando llegué, me hicieron pasar, me hicieron esperarlo y apareció. Melena mojada. Era como ver algo, ¿viste? Era Dios, boludo. Subí al paraíso. Claro. Estuve en el paraíso. Muchacho, conozco el paraíso. Claro, conozco el paraíso, es eso. Llegó y así venía y me abrazó. Me dijo, vení, vení. Y justo venía Carlito atrás. Y nos subí al colectivo, que él tiene ahí todo para... Como su living, su lugar de descanso. Y me dice, ahí viene Carlos, ese chico que te estuve hablando. O sea, Carlos le había estado hablando de mí. Y, hola, no sé qué, me empezó a decir. Sí, después nos fuimos a cantar, me sacamos foto con Carlos. Bueno, después la vida me dio que... Ahí ya pegaste onda. Ahí ya Carlos sabía de mi fanatismo sobre él. Claro. Carlos era una estrella top mundial como toda la vida. ¿Y dónde afianzaste después con Carlos? En Boca. Por medio de representante. Tengo un medio representante. Y después en Boca dormíamos juntos. Claro. 3 años durmiendo juntos. Pero ya era el amigo cuando llegaste a Boca vos. Y no, nos hablábamos, teníamos contacto, éramos cercanos, pero ahí no tanto. Boca. Sí, fue... Aparte esos tipos te prueban, boludo. Están cansados que la gente los traiciona. Claro, sí. Es así, boludo. Vamos a ser sinceros. ¿Sí, no? Todo el famoso está cansado, entonces te pone el stop, ¿viste? Que es lógico, boludo. Sí. Yo no te conozco, también te pongo el freno. Perfecto. Porque me chupo un huevo si no, ¿me entendés? Pero te pongo el freno porque estoy cansado de que me forren. Totalmente. Y después la gente te dice, es un sorete. No es un sorete, es lo que está cansado, boludo. Sí. Lo sentaste a comer en tu casa y te caga todo el tiempo. ¿Seguís viendo a Carlitos? Sí, sí, lo vi. Dos te voy a festejar el cumpleaños en Córdoba y viajó con su familia a cumpleaños. Sí, mirá lo que te quiero, me dice que viene hasta acá a ver tu cumpleaños. Ya lo sé, la verdad, sí, ya lo sé. Así que la pasamos bien y después se volvió el otro día. Mirá, podría seguir jugando, tranquilamente. Sí, tranquilamente. Bueno, esos tipos nos tienen que retirar, la brujita, bueno, Román, viste, así, boludo. Sigan, boludo. Aparte está impecable. La pulga. Bueno, mirá cómo va a tirar. Este no se falta que le digamos, este va a tirar hasta que más no pueda, va a tirar. Oye, con bastón. Aparte, Carlito está impecable, viste que el jugador se retira y se da esa licencia. Ya está. Ya está, me cuidé toda la vida. ¿Y Carlos no? Carlos está impecable. No, está impecable, boludo. Pero se cansó, ¿no? Del fútbol y la pandemia, viste, que te tira un poco, después levantó y después, bueno, cuando empezaba a viajar y a conocer otras cosas y a compartir más tiempo con la familia. Sí, pero después agarró central. Sí, se fue a agarró central y misma... se metió y se enfermó. Claro. Y se volvió a enfermar. Claro. Y ahí ya no paró, ¿me entendés? Bueno, ahora está sin empleo y creo que, no sé, creo que anda buscando una colecta, algo para comer porque no tiene fin de mes. No tiene tiempo para comer con la nena. Sí, guacho, ¿qué es lo que más extrañas de Boca? Bueno, no me digas la cancha. Bueno, no lo vas así porque no sos político. No, eso, los partidos. ¿Sí? Eso es lo que más extraño. Los 10 partidos, que es donde en realidad vos sentís lo que es Boca. Mm. La gente, la euforia. No podés hablar con el compañero ahí, no podés... Es tremendo, sí. Pero estando adentro del universo Boca, ¿llega un momento que es pesado? Todo no, para mí no, para mí no era pesado. Sí, a mí me gustaba, lo pasaba bien. Como no le daba bola a nadie, entonces te miro con cara de orto, en la calle, en donde sea, y te pongo el freno, claro. Y todo bien, me saludás, todo bien, y si me puteás, te puteo. Claro. En la calle no me puteé, boludo. Claro. Puteame en la cancha, en la calle no, boludo. No, en la cancha, no. Soy guanchope, en la calle... Totalmente. Ramón. Sí, me paro de mano. Sí. Voy a cobrar. No, porque voy a cobrar, porque siempre va a haber uno que te va a cobrar. Pero en la calle no me lo aguanto. Me periodismo de Boca, porque también es picante. Es picante, sí. Y no, yo ya estoy en la edad que no me aguanto la forreada. No, yo soy leal, ¿viste? Soy leal. Soy tu amigo siempre. Y si no soy tu amigo, está todo bien, respeto y todo. Pero no me traicioné después porque... Te hago la cruz, boludo. Escuchen esto, lo que pusieron en el chat. A ver, sí. Háblenle a Guanchope si va a instituto. Mirá. Buena pregunta. La buscó, ¿no? Valentino, cuidado. Parece un poco intencionada esa pregunta. No sé, Valentino. Creo que está tapando la cámara, pa. No sé. Eso no depende de nosotros, Valentino. No está a nuestro alcance eso. Mirá cómo se pone el cassette con el hijo. Con el hijo se pone el cassette. Pará, la explosión del fútbol cordobés, 3 equipos en primera. Sí. Ayer hablábamos con el Chino y con Renzo de la posible vuelta de ellos en algún momento no muy lejano. Me imagino que vos también querés darle un cierre a tu carrera. Y todavía me queda rato. Y en primera. Sí, es otra cosa. Todavía me queda rato para jugar, pero sí, me gustaría. Sí, siempre dije. Soy hincha de Instituto de toda la vida, hace, no sé. 12 años que me fui ya. Claro. El club. Entonces, bueno, viste, uno ya va... ¿Vas a vivir en Córdoba cuando termine de jugar? La base va a estar ahí, pero a mí me gusta el fútbol. Claro. Me encanta el fútbol. Entonces, creo que voy a seguir relacionado. Creo, no sé. Capaz el día de mañana, sí, digo, no.
no sé si técnico, algo, boludo, algo voy a seguir. Porque me gusta mucho el fútbol, las relaciones, no la amistad. Cansa, ¿eh? No, no se te nota diciendo, uy, no aguanto más, sufro el fútbol, que pijas. No. Yo voy al club y me cago de risa todo el día, la paso bien. 33 cumplí. Ah, está bien. Estoy un pibe todavía, pero para el fútbol, viste, ya va llegando. Sí, sí, sí. En el abismo ahí, boludo. Más o menos. Estás aquí, no, así, pan y queso. 5 años. Pan y queso, 5 años pasan rápido. Contrato, sí, me quedan 2 años de contrato. Estoy. Hasta los 35 tengo trabajo. Después de los 35. En Colón. Pero, en Colón. Inclusive siendo técnico. No sé que siendo técnico, boludo. Son pijazos. ¿Sabes lo que es decir a los pibes? No sé, yo estoy más, creo que estaría para segunda guitarra. Porque claro. Me gusta más cagarme risa con los pibes que ser vigilante. Claro. Entonces yo estoy más para vista de que queda afuera. Esa me quedó de la. De Alfaro, creo que habías dicho, que te gustan los técnicos que llegan sí. Más. Y si un técnico no llega tanto, pero tiene un buen equipo. Ah, eso es fundamental. Fundamental. Sí, tú como que el técnico. No, que no venga, boludo, claro. Mejor. Agarra más confianza. Pero que tenga un buen profe. Sí, que agarre más confianza con él, que descarre, boludo. Claro. Aparte, el profe es el arquero, boludo. Agarra todos los penales, claro. Que lo putea, que lo felicita, claro, claro. Y se agarra todo. O el ayudante de campo. O el ayudante de campo. Sí, o sea, sí, vos preferís que tengan buena llegada alguno del cuerpo técnico más que el técnico en sí. Por ejemplo, Russo tenía a Somoza y a Herrón. Y eran unos fenómenos. Y el profe claro. También. Entonces vos no hacía falta que hablar con Russo. Claro. Vos hablar con los pibes. Y son más de tu edad en la cercanía. Claro. Entonces tenía otra relación. Exacto. Y tienen otras costumbres. Tenés, hoy se modernizó todo, boludo. Exacto. Y te tenés que actualizar porque los pibes están actualizados. Es así. Y yo prefiero estar con el pibe que no juegue y decirle, ah, vos lo quise esta noche. Claro. No pasa nada, no lo dale, tranquilo. ¿Viste? Está bien. No sé, soy de esa onda. Valentino. ¿Qué Valentino? ¿Qué? ¿Me quieren hacer cruzar el charco? ¿Para Peñarol? Bueno. ¿Brasilero te gustó el fútbol brasileño? Sí, me encantó. Es muy lo amo los brasileños, lo amo. Vamos, vamos. Te siento bien. Sí, fue lindo lugar. Sí. Hice muchos goles, entonces sí. Me fue bien. Y claro, eso iba. Cuando recién hablamos de los compañeros que te la dan, me tocó un equipazo, llegar a un equipazo que al principio no andaba bien, pero después yo he hecho 8 o 9 goles en 11 partidos. Entonces era como que, ¿de dónde salió este mono? 2016. 2016. Para 17. Después se fueron a la B. A los 2 años. A los 2 años. 2016, ese año ganamos la Copa de Brasil y claro, era como que, ¿de dónde salió este tipo, boludo? 9 goles en 11 partidos. Sí. ¿Viste? ¿Qué es esto, boludo? Después te empiezan a estudiar, te empiezan a conocer, ¿viste? Pero hice 26 goles en un año, boludo. Ah, terrible. Ahí en la declaración, en Copa Libertadores es la declaración que no se te entiende. No, no se me entiende nada. No, que no la cambio. Pero en 2016. Pero. En 2016. 2016 también, 2016. El gato por mica me volvía loco. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No sé, porque era como que. Oh, bro, ¿para cómo era la jugada? Ah, terminó el partido. Claro, no había recontragarchado Argote, no había pegado, no había balado. Argote. Claro, que era venezolano, pero sí. Era colombiano, pero nacionalizó venezolano, no sé, un chiquero era, ¿viste? Tenía la madre, la abuela, no sé cómo era la relación, no sé cómo era. Si la abuela era la madre, si la padre era el tío, no sé. Y ahí me terminó y claro, que era un desastre, no sé, algo quería decir. Pero quería pelear también, ¿me entendés? ¿Pelea? O sea, me agarró chiquito así, no sé quién era, el y me estaba haciendo una nota, pero yo quería estar peleando, boludo. No quería estar, quería descargar la bronca con algo, boludo, ¿me entendés? Y bueno, salió ese chiquero, no se entiende nada. Buenísimo, boludo. Ay, estás hablando, estás pensando. Sí, estoy fijando a ver si están peleando, ¿dónde están peleando el primer fin, boludo? ¿Tuviste situaciones, muchas vestuarios en lo que se picó? Sí, sí. Eso es siempre, boludo, eso siempre. ¿Qué momento? ¿Cómo coincidimos 18 tipos el año pasado? Claro. 20. El cuerpo técnico. ¿Cómo nos hablamos todos románticamente para que sea una armonía, una paz, un templo Buda? Claro. Y que, boludo, es imposible. ¿Y viviste algún momento entre tiempo, por ejemplo, se picó todo mal y después salieron y lo ganaron? Sí, eso siempre, boludo, eso siempre. Siempre pasa. Siempre pasa. Siempre te puteas, boludo, porque pasan cosas en el primer tiempo, cosas que decís, boludo, lo vimos en la tele. ¿Cómo lo van a hacer algo que lo estuvimos viendo, boludo? Que ya sabemos, boludo. Si vos sabés que la carnicería cierra a la 1, ¿por qué vas a 1:30? Si ya sabés, boludo. Es así, boludo. Pero no me pegué, macho, me quedé. Yo llegué tarde. Ah, pero, boludo, no, boludo, sabés. O sea, por ejemplo, vos decís que tranquilamente el otro día, en el entretiempo contra México, por supuesto que no tenés ni idea si pasó o no pasó, sí. Pero puede haber pasado que alguien le diga, dale, la concha de la lona. Sí, y vamos, muchachos, aceleremos. Sí, es lógico, boludo. Pero no, cuestión de despertarse, porque aparte voy a esperar 4 años para 90 minutos, boludo. Claro. Es una locura, boludo. Es como que entrena todo el año y corre 10 segundos, boludo. Ey, sí, es rico. Es lo mismo, boludo. Son esos 10 segundos, no tenés más, boludo, no hay más.
Y ese es, obviamente pasa, debe pasar en los 20 equipos de primera, 27 de primera, que en algún momento se pica un vestuario, pero siempre está como ese mito de se cagaron a piñas. No, mentira, no se pelea nadie, boludo, mentira. Ahí sí que no se pelea nadie, no se pelea nadie, boludo. Vivimos todos los días del año, boludo, nos levantamos, dormimos, desayunamos, nos vemos hacer de todo, viene la familia, viene el hijo, lo abrazás, lo saludás y después te puteás, pero no te pegás, boludo. No te pegás. Porque después tenés que, te faltan 6, 7, 8, 9 meses, boludo. Claro. ¿Cómo convivimos, boludo? Yo voy 8 días y a este lo voy a poner en cualquier momento. Claro, boludo, pero no lo ponés. Es la sensación, te dan ganas, boludo, pero no lo terminás poniendo, boludo. No lo ponés, boludo. Es así. Robby, mira. Se está cargando el... Escucha, venía a buscarlo al cuarto. Jamín tiene algo para decir. Luqui, ¿a esta hora ya tenés hambre? Sí, tenés hambre. ¿Quién pedirá Kentucky cerca para salvar? Hola, boludo. Te mandamos un beso a la gente de Kentucky. Tenemos pan, tenemos cerveza. Ay, todo. Tenemos camiseta, Adidas. Sí. Tenemos... ¿Quién nos falta? ¿Jarra diente? ¿No hay jarra diente? Entrada, no falta, macho. A ver. Tiene más, para mí tiene más jugadores de calidad la Liga Brasileña. De jerarquía, sí. Tienen otro presupuesto. Sí, obvio. Y, pero a mí me gusta la Argentina, personalmente. Ayer nos sorprendió, no sé si Renzo lo contó, que le dan más bola a la Copa de Brasil y a la Libertadores. ¿Qué es la que dijiste que ganaste, justo? La que ganaste. Sí, porque por la guita, porque después jugar la Supercopa con el ganador del torneo doméstico. Es una locura. Yo jugué Sudamericana con Cruzeiro y no le importaba la Copa de Brasil. Mirá. Es una cosa de loco, así el campeonato internacional, no, la Copa de Brasil. Y el acelerado también es importante. Sí, es importante, sí. Aparte porque te va al descenso, boludo. Claro. Son 40 fechas. Erraste ese año y te fuiste al descenso. Claro. De bueno, se va al montón al descenso, sí, equipo grande. Ya, Cruzeiro se fue. Por primera vez en historia, sí. Tres años tuvo. Sí. Se fue Gremio. Gremio, se fue Inter. Se fue Inter. No, se fueron peso pesado, boludo. Y pasa que donde erraste 6 meses, no te recuperás. Claro. Y no eso. Que vos lo has vivido en Huracán, creo, en Colón, ahora también se comprometieron. ¿Estás a favor o en contra de los promedios? Ya está hecho culturalmente así, ¿viste? Entonces hay mucha queja, porque si sacás los promedios, porque uno estaba más cerca y el otro estaba más lejos. Entonces, lo que está bueno es que si hay 4 descensos, se van los 4 y se anduviste mal, chau. No importa de qué tamaño sea, te vas, claro. Viste grande, chico, te vas. Pero bueno, ya está. Es difícil cambiar la sociedad, boludo, de las costumbres. Es el tema. Para mí sería ideal, boludo. Pero para vos es más justo irte por 3 temporadas o irte porque tuviste una mala. Y hoy, yo te tengo que decir que hoy me acostumbré a las 3 temporadas. Ok. Cuando fui allá me gustaba el formato de allá. Pero es. Erraste 6 fechas y jugás 6 meses con los huevos acá, boludo. Claro. ¿Entendés? Entonces. Tiene sus pros y sus contras. Sí, si te toca a tu favor, todo bien, boludo. Sí, que soy en 4. Porque lo miras de arriba, pero como está ahí. Che, camisetas. Pues, ¿te gustan las camisetas? Las amo. ¿Cuál es la mejor camiseta que tenés? Buena pregunta. Tiene muchas, aparte. Sí, tengo muchas. Vos fuiste. Fueron a casa ustedes, sí. ¿Pero un museito? ¿Tenés un museito? Todavía no lo tengo armado, pero sí las tengo todas. Perchero. Sí, tienen perchero, muchas. Perchero. Es más, la ropa de salida de andar mía está en percha. Bien. O sea, no puedo salir una remera arrugada, con una línea, no puedo salir. Nah, es verdad, ¿te gusta mucho la ropa? La ropa pues zapatillas. La cuido también. Como oro. Mi ropa, por ejemplo, no va al piso. No estaría nunca en la silla de Roberto, digamos. No. Sí, amontonada, sí. En el piso jamás. Bien. Ah, ok, viste. O sea, en el piso jamás. En el piso no. Ponme la acá arriba. Se está limpia, o sea, está transpiradita. Me la puse recién. O sea, te la dejé para lavar, pero es ponerla así y sacarla. No me lo pongo en lavar ropa, o sea, es nada, ¿me entendés? Porque no tuve nada, bro, de chico no tenía ropa, bro. Ahora que tengo, claro, me la gané corriendo, hay un tema ahí, exacto. Me la recontra gané sudando, la cuido, bro. Aunque tenga 500, tengo 500 remeras. Y ahí es mucho, ¿eh? Sí, a todo, lo vuelvo loco. Lo vuelvo loco, porque es la única forma, bro. Tengo 500 jeans, pero no me lo tira al piso, bro. Bien. Porque... Cuesta.
¿Me entendés? Me sale plata, tengo 500 pares de zapatillas, me encantan las zapatillas. Todo el mundo dice, ¿cuántos pares tenés? Tengo dos pies, pero voy a tener 1.000.000.000 de zapatillas. Pero las cuido, están todas nuevas las zapatillas mías, limpias, sanas, ¿me entendés? Pero porque tengo esa costumbre. Y la remera tengo de Carlito, esas que son las que más quiero porque es mi ídolo. Bueno, cambié con Leo, el Lucho Suárez. Ah, cambié con él en la John Gamble. Marco Rojo me regaló una manga larga, roja. ¿Te gusta la manga larga? Sí, de los United, muy infiel. ¿Y de Carlito cuál? ¿Cuál es la mejor Carlito que tenés? Para vos, valor sentimental. Claro, la que vos quieras más. Esa está buena. Y a mí me gusta mucho una que me dio en la Copa Libertadores. Jugamos la primera fecha de Alianza Lima cuando recién arrancamos el 2018. Jugó con la 23 en la, sí, la Copa Libertadores. Con la amarilla me parece, jugó. En Perú. Y le dije, esa camiseta es mía, sacó mi fotón tuyo. Me la dio. Y después me la firmó y la tengo ahí clavada en casa. Y sos de... Tengo 1.000.000 de camisetas. De pará, pedir... claro. ¿Sos de pedir? Sí, tengo el Tano de Rossi. Ah, eso. Leo Paré me regaló la del PSG, la de la Champions, la de Jordan, viste que tenés. Sí, tremendo. Sí, tremendo. Pero ponele, ¿sos de pedirle a Leo Paré la de Neymar? No. Le pido la de él. Le pedí la de él. Okay. Cambiamos, viste. Viene y me dice, ¿qué guancho me da? Sí, te lo doy, boludo. Okay. Me manda una. O Pablito Dybala me manda la de él y yo le mando la mía. Claro. No le pido, che, mandame el guante de Buffon. Claro, eso. RSK. Claro. No, bueno, pero por ahí sos tan fanático claro. Que querés tener la colección. No, porque quiero sentir que me lo da, boludo. Claro. ¿Entendés? Si no, no tiene sentido, boludo. ¿Pantalones? Tengo uno que es épico porque le digo, cuando jugamos a la Tavan Camper, Leo venía subiendo como si estuviera entrada a su casa, en el escalero de Barcelona. Y lo recibo ahí, me saluda, que toque el otro, y me dice, ¿qué van a hacer? Digo, antes que me pregunte algo, le digo, ¿me cambias el pantalón? Sí, boludo, me dice, te lo cambio. Listo, perfecto. Comienza la charla, baja Bufa, Leo Jara, Villa, todos los pibes a saludarlo, obvio, boludo, lógico. Estábamos charlando ahí, qué hacíamos, qué no hacíamos, qué pumba. Y bueno, dije, ya está, no te voy a pedir vuelta. Ah, viene Bufa, le pide el Jordi y dice, no, yo se lo prometí a Guancho. Oh, ya. Indignado. Qué bueno, bien. Inflé bien, el pecho. Bien. Pero pasó media hora. Y no se lo puedo pedir vuelta. Ya no me da la cara. Soy un hijo de puta. Soy lo más calabro que hay, pero no lo puedo pedir, ¿viste? Entonces, cuando estaba el utilero, que en ese momento estaba el turco, no sé qué, y bueno, chao Leo, chao. Me di media vuelta y me fui. Oh, ay, y me dice, ¿no me da cambiar el pantalón? Ah, no, sí. Tomá, Leo. No me va, XL, boludo. Él usa largo. Él usa largo. Yo también uso XL de los Nike cuando teníamos en Boca. Claro. Y le di el blanco y me dio el XL, lo miré, tiene pasto acá porque sé que en un momento le pegamos y cuando no se cae solo, le tenés que pegar, ¿viste? Muy y bueno. Lo tengo guardado, sí, como una realidad. Y los míos sí, tengo un montón. Me gusta. Qué la ropa de fútbol me encanta. Me encanta. ¿NBA te gusta? Me destroza la NBA. ¿Viste? Sí, ¿es de Facu? Sí, tengo de NBA. ¿Tengo de Facu? Sí, tengo de Facu, sí. Tengo de Facu, de Bolmaro, de los Timberwolves. Ropa también. Sí, fútbol americano también. ¿Ah, sí? Remé de fútbol americano, remé de béisbol. Pues digo que tengo que razón. Yo nací, creo que nací en Nueva York. Creo que nací en Nueva York. Creo que genéticamente soy de Nueva York. Escuchá, ¿vamos a hacer la pausa? ¿Qué tenés, Rob? No me quiero olvidar, pero después tenemos. Idioma, a ver cómo se... Ah, es verdad, y le quiero preguntar, ¿viste que se jugó el clásico de Santa Fe, ¿no? ¿Lo llegaste a ver algo? Hace poco, no sé, porque yo tengo a un chico que es moderador en el chat, que es hincha de un club de Santa Fe, que no sé cuál es. Pero se jugó un clásico que fue medio épico. ¿Unión y Colón? No, boludo, no es Unión y Colón, es otro. Se llama el... no me acuerdo. Bueno, ahora después... el 9. ¿Viste algo de eso? No, no hay nada. Mirá. Bueno, vamos a la pausa, 9 de julio. Vamos a la pausa y ahora venimos, vamos a poner la mano, che. Con la mona sería, me parece. Porteris. Un beso a Lucas, acá estamos, entramos en el tramo final de Paren las Tetas. Roberto tiene un tema de... yo tengo una pregunta. Pues. Idioma, porque naciste en Nueva York, sos de Nueva York. Sí, sí. ¿Quieres saber cómo? Yo tengo unos problemas acá con el idioma, macho. ¿Cómo te llevas con el idioma allá cuando viajas?
¿O cuando cuando no, acá. Jugando? Acá, no paso ni sed ni hambre, que es lo importante. Eso está bien. Eso es lo importante. Eso está bien. Entiendo. Y lo difícil es armar la oración. Viste que lo difícil es armar la oración. Porque la sabés las palabras. Claro. O sea, la sabés las palabras. Pero después hay que encadenarla en tiempo y en forma, boludo. Porque te puedo demorar media hora. Pero nada. Me propuse el año que viene, ni bien arranco el año que viene, a full con el inglés. ¿Sí? El portugués ya lo hablo, gracias a Dios. Lo entiendo todo. El inglés lo caso un poco, pero es difícil hablarlo. A mí los pibes. Más la edad grande que lo estudiás, viste. Es más difícil. Aprender la cosa más difícil. Y la más peligrosa. Yo me quedo solo y le pido a los pibes que manden audio y yo le hago escuchar. A la gente le escucha. No, yo al traductor. Yo no erro con traductor. Ah. Traductor, le escribo, se traduce abajo. Ah. Listo. Eso tiene que hacer Robin. Escribo, le traduzco abajo y listo. Y le digo, no, contéstame acá, dale. Escribí y ahí lo leo. No, pará. Tomá, dale. Demoramos dos minutos más, pero no erro, boludo. Yo te juro que vamos a tardar menos así. No, obvio que sí, boludo. Pero no erro. No me enseña que sí, que no, que no te entendí, que... Bueno, igual acá, yo en una escribí ahí cosas y también ponía carita como... No. Igual acá, Robin, es más fácil. Sí. Porque ellos y tampoco van a mirar. No es su idioma tampoco. Igual a veces tiene una tonada rara. Re. Que viene un proipe. Sí, sobre todo los... Yo a veces escucho que están hablando árabe. Los pakistaníes son los más difíciles. Imposible. Ah, aparte le decís water. ¿Water? Sí. Es lo mismo, ¿verdad? Pero... Claro, boludo, no te estoy pidiendo. ¿Viste que te dicen? Arenina. Arenina. Son de Argentina. Argentina. Arenina. Pero en Estados Unidos es más difícil. Porque es su idioma. Es verdad. Y te van a fondo y no paran. Y te mean un poquito. Y es como que te recibe un porteño. Lo reciben en los helicos, le decían, anda para allá, toma dos cuadras. Viste que está el trapito. Y ahí está el sub, te bajás la escalera. Tomá la línea C y que y te mira el tipo como diciendo, ¿qué? Pará. Vamos despacio. ¿Qué es un trapito? Un trapo, me hablás en código como si estuviera hablando con un sobrino. Tres goles que te gusten mucho de los que convertiste. Tres goles que me gustan mucho. Uno, bueno, el de Tijera. El de Tijera es un golazo. Sí, el de Tijera Colón y el de Tijera, lamentablemente, Colón. Y el que le hice a Atlético Nacional con Huracán. Oh, qué golazo, boludo, golazo. Yo estaba haciendo ahí porque era ese. Ese es el primero, ese, él sabe que es ese. Después uno que hice picando de zurda en cancha de Huracán contra Independiente Mendoza. Que después jugamos la final del desempate con Tucumán para ascender. Y después, me gusta mucho el de Paranaense por Copa Libertadores con Boca también, 2019. ¿En Brasil? No, en La Bombonera. ¿Cuál una es? Que peina a Nanda y después le mete un bombazo y se la clava arriba al arquero. Hay un gol en Brasil por Copa Libertadores que viene medio picando la pelota y le pegás un viandazo. Oh, Dios. ¿Te acordás de todos? Y más o menos, más o menos. Lo vas perdiendo con el tiempo. Bueno, lo va perdiendo la situación. Es tremendo, porque estás. Después lo ves y decís, estuve ahí, boludo. Fui yo el que lo hice, pero te olvidás, boludo. Se te pasa. Y vas sumando entrenamiento, cosas, claro. y no te acordás, boludo. Esa, te pasa la del entrenamiento de decir, uy, qué golazo metí. Sí. ¿Te lo acordás? Sí, te lo acordás. Sí, te lo acordás. Te lo acordás y después te lo olvidás. Un salento. Ah, de Tijera también, de chileno. Decime sí. La verdad, Juancho. Está viendo, güey. Sí. Yo siempre. Yo, para, a ver, mí, ¿vale? Para mí es mentira. Ya arranco atacándote. Para mí es mentira. Cuando los jugadores te cuentan el gol, ¿qué te dicen? Por ejemplo, te cuentan un gol que dices. Y yo en ese momento pensé en tirarse la larga o engancharle. Pero digo, no. Son segundos, lo tenés segundo, que tener. ¿Cómo segundo, pensás sí. todo eso? ¿Es verdad que sí, pensás sí. todo eso? ¿O es natural? No, hay un prepensamiento. Yo sí. digo que hay un prepensamiento. Ya venís con el pensamiento de la noche anterior. Sí. Cuando visualizás. Vos te imaginás a la tría. Vos lo visualizás. Decís, voy a venir haciendo por acá. Voy a atacar acá. Me puede quedar así. Sí. Va a quedar el rebote para este lado. Y después vos lo ves el defensor. Claro. Es un defensor. Cubre siempre así. O cubre siempre con la derecha. Y si cruza así, y lo tenés que atacar para la izquierda. Porque si cubre con esta claro. pierna así, entonces decís, ¿para dónde voy? Para donde no se sabe poner la pierna. Claro. Entonces vos tenés a lo que voy, que vos sabés. Cómo el rival te va a defender. Claro. Como él también sabe cómo le va a atacar, ¿entendés? Entonces, si yo sé cómo te ataco y vos, yo sé cómo vos me defendés, entonces ahí va a ser muy, muy fino el hilo de cómo te voy a ganar, ¿me entendés? Ahora, si yo canchero y no veo nada tuyo, y cuando llega el partido me comiste, ¿verdad? Porque me va a comer, porque no sé cómo va a ser. Pero sí, pensás o imaginás una cosa y después la presión te hace hacer otra. O a lo mejor tenés un pato congelado que la pica y claro. se cayó la estrella abajo, ¿me entendés? Perfecto. ¿Cómo es tu relación con el offside?
Yo pensé, ¿qué es eso? No, es murciélago. Hay murciélago. Tu relación con estar siempre al límite. Y que debe haber momentos en los cuales siempre ganás, porque es. Son eso, esa línea en la cual vos le ganaste la ventaja o estar permanentemente en offside. ¿Cómo lo manejás vos y desde cuándo lo venís? Mira, me trajo hasta acá. Estoy sentado en Qatar gracias a la offside. O sea, viví toda la vida gracias a estar en línea. Y no lo voy a cambiar ahora. Claro. No lo voy a cambiar. Pero no, sí. ¿Vos te sentís más seguro? Sí, ahí. sí, me siento mucho más seguro. Aunque sí, te corre 42 offside, no, te chupo un huevo. No, me chupo un huevo. No me molesta. Sabes que vas a tener dos. La voy a tener. Se altera la gente, el público, pero yo siempre. No, bueno, hay cosas que yo no me puedo alterar por cosas que no puedo solucionar, boludo. No me altero, no me descontrolan, porque no las puedo solucionar. Es como cuando se mueve el avión. Claro. ¿Quién puede hacer algo? Mira, muy parecido a mí. Generalmente me encuentro que lo más normal es que la gente no lo siente de esa manera. Estamos ahí. Yo siempre digo lo mismo, si se mueve el avión y ya está. Obvio. No, porque a mí tu versión, o sea, ahora hay redes sociales, pero me pasaba en estudiantes con el Tecla Farías, que él siempre explicaba, él vivía en offside también, o sea, él hizo 100 goles en estudiantes, en la peor época de estudiantes, y él siempre contaba, yo practico para quedar en offside 10 veces, pero a ver... 12 jugadas y voy a meter 2. Se va a cansar el defensor, se cansa el Lehmann. Exacto. Se cansa en todo el mundo. Momento, se cansan. Exacto. Y vos seguís. Y en una vas a quedar solo. Sí. Pero también al mismo tiempo pienso que debe ser difícil caer. Sí, no, los compañeros también se nos puteaban. Claro. Dale, la concha a tu madre, dicen, boludo, dale, que estamos atacando y. Bueno, dale. Sí, como diciendo, dale, la próxima. Una vez. Y moriste, quedás que no sabes, viste. Bueno, sí, no digo nada, viste, pero tienes razón. Vos armás toda una jugada para llegar hasta ahí y quedar en offside y listo. No digo nada. Ahora, llegamos hasta ahí y no me la diste, y te voy a putear, boludo. Sí, si vos me puteaste 10 veces, ¿cómo no te voy a putear? Todos me miran a mí, porque dicen, vos puteaste todo, siempre todo lo que me putean a mí, y yo no digo nada. Claro, pero lo bueno es que no te caes. No, porque es importante. Me pasa de errar penales y le pago el gol sobre la hora. Pero porque sigue yendo. Si yo fuera otro, me cago a pedazo y. Uy. No pasa nada, boludo. Aparte, sos un 9 de la vida. No hay mejor cosa que vos puedas solucionar. Claro. Cuando vos no lo podés solucionar, es decir, estoy adentro de la cancha, todavía tengo tiempo, boludo. Sé que lo puedo hacer. ¿No? Qué bueno, sí. Sos de los 9 que. Le pegás fuerte, no medís generalmente. No. Sos de los que hace una pirueta extraña y si sale, sale. Sí. Que es raro. Porque no me enseñaron a cabecear. No me enseñaron a cabecear, chico. No importa. No, de chico no me enseñaron a cabecear. Yo siempre digo lo mismo. A mí no me enseñaron a cabecear. Yo no aprendí a cabecear. O sea, no sé cabecear con la marca. Sí sé cabecear solo, que es totalmente diferente. Claro. Entonces en Palermo te hacía un gol con 4 monos adelante o te hacía un gol solo. Bueno, yo solo te lo puedo hacer el gol. Y como no sé cabecear, me hago 2 metros para atrás y tiro una chilena. Que eso sí lo he practicado. Y eso sí me sale, ¿me entiendes? Entonces voy a mi virtud más que mi defecto. Entonces sé mi defecto. Y sé que no puedo pasar a 4 jugadores porque no lo puedo hacer. Pero sos un jugador a la vez. Sí, y paso uno. Claro. Y pateo. Claro. Hola a todos, ¿me entendés? Entonces, es saber también manejar su... No soy un genio, boludo. Si no soy un genio. Sí, que sos un genio. Sí, gracias, boludo. Lo tengo que decir acá. Pero lo intento, boludo. Y sé mi limitación, ¿me entendés? Entonces, con eso juego. ¿A un 9 que te guste, puro argentino? A mí siempre me gustó el Pepe. Pepe Sanz. El Pepe Sanz. Siempre me gustó el Pepe Sanz. ¿Y más pibito? Y Julián fue de las mejores apariciones. Julián. A mí me encantaba jugar con el Pipa. Porque con el Pipa éramos muy parecidos, uno entraba, el otro salía, que teníamos esa conexión, ¿viste? Buen vínculo juntos, pero, ¿viste? Vos tenías esa conexión, ¿viste? Los dos íbamos al frente, los dos, ¿viste? Se la aguantaban para chocar, entonces, cuando vos tenés uno de esos, entonces sabés que el que va adelante, atrás va a quedar la pelota, ¿entendés? Entonces vas con esa confianza. Bueno, él tiene esa misma personalidad de la que hablabas vos, de que... No, el Pipa le chupa un huevo. Le pega. Perra 10 penales y le chupa un huevo, ¿viste? Tiene esa virtud y por eso ha hecho la carrera que hizo y es un crack, boludo. Y un delantero brasileño. Buena. Un delantero brasileño. A mí el que me gustó mucho fue Gabriel Jesús. Sí. Ese año lo vende en el Manchester City, pero lo deja 6 meses jugando. Y jugó ese año y era una cosa terrible. Se le pegó bicicleta en el... Es verdad cuando ustedes hablan de ya lo ves. Sí, ya te das cuenta. Es mucho la diferencia. Sí, ¿lo ves?
Sí, te da cuenta porque... Y después hay otro que te sorprende porque crecen, boludo. Crecen. Y esto es práctica, como todo. Nadie se sentó en el auto y te dijeron, che, ¿sabes manejar? Sí, sé manejar. Pero hay alguno... ¿Te dio crítica, boludo? Vos lo... es lo de... Lo viste. Pero hay alguno que... Mirá este, cómo mierda llegó hasta acá. Sí, boludo. Y pero eso te hace la constancia. Claro. Porque el que le sobra y no lo hace, se queda y el otro va... Va avanzando, boludo. Está cargando batería. Y siempre juega el que mejor está. O medianamente el que mejor está. Y si va creciendo y lo, todo pasa por la cabeza. Yo siempre digo lo mismo, la cabeza es que manda la señal para abajo. ¿Está bien de la cabeza? ¿Igual vos jugaste? No, pero hice la pretemporada. Cuando él arrancó ese diseño. ¿Y? Ahí sí veía. Sí, veía. Pero no esperabas eso. No esperabas la carrera. Claro, no esperaba la carrera. Pero porque todavía no había ni siquiera... Era la primera pretemporada. Claro. O sea, sí hacía cosas interesantes. Pero bueno, la B Nacional, dura. Viste, defensores. Pero el esquema, el funcionamiento, los compañeros... Es una boluda, pero a Dybala lo favoreció esa B de River, que haya estado River en la B, hubiera hecho la carrera. Sí, porque te da repercusión, boludo. Te da mucha repercusión. Cuando hay un grande metido en medio, te da mucha repercusión. Y está bien, gracias a Dios. Todo pasa, no, por algo pasan las cosas. Lo bueno y lo malo. Aparte de Instituto, ese campeonato lo peleó. Sí, lo peleó hasta el final. Y Dybala la rompió. Bueno, ¿ves? ¿Hacemos el ping-pong a Guancho? Ah, me parece que hay un extra. Creo que se cortó el stream, che, pero bueno. Estamos, dice. Hacemos ping-pong, Guancho P. Vamos a hacer un ping-pong. Es totalmente arbitrario y sin sentido. Es la primera vez que lo hacemos desde Qatar. Sí, señor. Y esto empieza con sushi o asado. No, asado. Sushi o asado. Tema favorito de Ramona Jiménez. Y hay un montón, pero siempre me voy a quedar con Muchacho de Barrio porque es algo, o yo soy usted, soy como usted. Es un tema que, viste, te identifica porque te encanta desde la marginalidad hasta lo más alto. O sea, somos iguales. Bien. En cualquier lugar que nos toque yo, estar. Yo siempre he escuchado temas de mi papá. O sea, he escuchado los temas que pone mi papá de Ramona. Sí. Pero hay uno que siempre lo... ¿Cuál es? No me acuerdo el nombre, pero es... ¿Cuál es? Cantalo. No me sale. Ay, ¿cuál será? Dale, boludo. No, ese es el de Dale. Dale. Ah, ¿quién se ha tomado todo el vino? Ese. Ah. ¿Ese? ¿Ese lo pone mucho? Sí, porque es un himno nuestro. Ese es el que te levanta, es el himno. Nos paramos, nos tocamos acá el corazón y cantamos, boludo. Ese es el himno, Valentino. De la, primera tanda de preguntas que hacemos siempre en el ping-pong, nos cagó dos, porque asado sushi era obvia. Sí. Te voy a preguntar vino o fernet. Y es sí, obvio. Se cae para ese lado, ¿no? Un 9 que admires, ídolo tuyo. Ídolo mío. Miliki Jiménez. Boca, wow. Daniel Miliki Jiménez. Miliki Jiménez. Era bueno Miliki. Era crack. Sí. Y sí, pero aparte que de instituto. Sí. 80 y pico de goles, ascenso. Lo veíamos ahí, todo gigante. Era nuestro Palermo, boludo. Era nuestro Palermo, boludo. Era nuestro usted. Siempre voy a recordar cuando le rompió Piripauca. ¿Cómo se llamaba? Piripauca. Le rompió la narita, ¿verdad? O él a... No, en cancha de Racing le rompió la nariz. ¿Él? ¿Es? ¿No es? No, un defensor de Racing que le mete una piña y le quiebra el tabique. Sí, le quiebra el tabique. No, que barra, que nada. Era como la de Sandoná, ¿viste? La piña así, lo mismo. Igual. Pero, podía entrar con un fierro a la cancha, no te pasa nada. ¿Mejor DT que tuviste? ¿Mejor DT? Ay, Dios, qué difícil, mejor DT, bro. Y a mí... Que me haya llevado muy bien, Eduardo Domingo. Y recién arrancaba, pasó de compañero a DT, pero tenía una templanza, una facilidad para manejar el grupo que era muy bueno. En Huracán. Yo le iba a preguntar lo mismo. Defensor que más te pegó. Defensor que más me pegó. Y hay muchos que pegan. Pero no soy llorón, vos sabés que no me gusta llorar. Pero que me haya pegado. El Chavo de Sábado siempre teníamos una linda disputa. Al Flaco no lo pude enfrentar, creo que es que a mí me hubiera gustado. El Cata lo enfrenté también. Duro. Aparte no te perdonan, eso es lo que me gusta, que no te perdonan. Jugamos Copa Argentina y no te perdonan, sea la categoría, no es que te chapean, claro. Te da.
sin decirte nada te dan, ¿entendés? Y como yo no me quejo, no le digo, che, qué mala leche, no, nunca me quejo, nunca me voy a ver quejarme. Entonces era como algo normal del juego. Ahora viene una dividida y lo voy a partir, sea quien sea, ¿me entendés? Te le cobro la de allá, ¿me entendés? Ahí te paso la factura, te digo, tomá, este es el vuelto de allá que te estoy devolviendo. Acá te estoy dando la moneda que me dejaste de allá. ¿Es normal de pico? Sí, todos, somos todos malos de pico en la calle. Total, ¿cómo? Pena, no puede pelear nadie, boludo. Tenés policía, seguridad, claro, cámara, te dan 20 fechas. No, todos nos matamos dentro de la cancha, pero nos encontramos en el gremio y nos damos un abrazo. Claro. Es espectacular. A mí me gusta mucho cuando los jugadores se dicen, sos malísimo, sos sí. malísimo. Y hay varios que son muy malos. Vos no quieres ser malo. Vos no quieres ser malo, pero hay varios que son muy malos. ¿Pero sos de buscarlo, Bocho? No, no, no. No me gusta pelear. No me gusta pelear. No me gusta. Me gusta jugar, me gusta jugar. Y escúchame, hablando de jugar, ¿cuál fue el defensor que entraste iluminado y dijiste, ay, a este le estoy pegando un baile? Te salían todas. ¿Te acordás una que te... que le haya dado un baile bárbaro? Y contra Cruzeiro, que jugamos Copa Libertadores con Huracán. Decía, ganamos 3-1, hice 2 goles y yo me sentía que era Lewandowski. Y entró a la cancha y... ¿Sos mejor, lo viste? Claro, sí, mejor. Me di cuenta que sí. El otro día, desde la tribuna, era un poquito mejor. Era un poquito mejor. Pero viste, cuando ganas todo, la gente se te cae a pedazos. Gana la falta, que, viste. ¿Te sale todo? Sí, te sale todo. Hay días que te sale todo. ¿Y quién era el defensor? Creo que en ese momento estaba Leo y Manuel, o Leo y... No, era otro brasileño también, que no me acuerdo el nombre. Leo Anchope. Peor DT. ¿Peor DT? No, no he tenido peor, como para decir, este fue una murga, boludo. No me tocaba esa extremidad, boludo. En Estados Unidos, no, en Brasil, no. Sí, en Estados Unidos, sí. Ahí tenés razón, boludo. Me saltó ese capítulo de mi vida, boludo. Que me tocó en Minnesota. No, pero vos le tenés... ¿El cuño de Rocky? Tuvo presentismo. Tuvo presentismo. Imagínate. Tuvo presentismo el cuño de Rocky, ¿vale? Imagínate lo que te digo. Mamita, por Dios. Y ganan en dólares, boludo. Iba, pero boludo, no, claro. Era comedor libre, boludo, hagan lo que quiera, boludo. Era el inclusive. ¿Qué hacemos? Hagan lo que quiera, acá tiene todo. Puta, boludo. Sí. Un DT que no te haya gustado tener el juego. Pero es muy duro. El peor es tu hijo, macho. Es que no me acuerdo de que era un peor. Pará. Un DT que hayas tenido, pero que no lo querías tener en tu juego. Peor. Lo peor es que le tenés que responder. Porque tu hijo. Y yo ya sé uno. Un DT. No, pará. No es manecana, no puede decir nada. A papi le queda. Vos tenés que jugar para mí. No lo diga. Es el hijo de mierda. No sé, boludo. No, pues esta pasa, padre. No, te la puedo pasar, esta pasa. Escucha, ¿te gustaría ir a la luna? ¿Qué? ¿Qué mierda vamos a hacer en la luna? No hay nada, boludo. No, a nadie le gusta. No hay música, no hay nada. ¿Qué hacemos allá? No. Llevamos aparte te pasás 5 meses viajando, un año. ¿Cuánto tenés que perder? Y de verdad, debe ser semana, debe ser. No. Paso. ¿Cuál fue el... Déjame echarlo pa. ¿Cuál fue el delantero con el que mejor te entendiste? El compañero de equipo. ¿Con Cristian Espinosa? Sí. Con Cristian me entendí muy bien. Con Ikaku. Sí, con Ikaku. Con el Pipa, pero con el Piti, con el Gordo Pavón. Y todo lo de los costados, ¿viste? Claro. Lo que... ¿Te gusta el Pac-Man? ¿Te gusta ¿Vos te alimentás de ellos, boludo? El 7. Sí, cualquier otro lado, sí. Pero que, ¿viste? El que eso, y que me gusta que hagan goles también, porque yo soy asistidor, se la doy, pero le digo, boludo, necesitamos a veces de los goles de los demás, porque si dependés de uno, se te cae ese. ¿Te gusta? Tía, depende del 10, erra el penal. Y si no te salva el otro, ¿te gusta? Talón, boludo. El gol de McAllister te gusta. Sí, boludo, ese sí. Gol te gusta. Sí, por eso Leo lo festeja así, claro. Porque dice gracias, boludo. Claro. O sea, yo no fui efectivo. Tranquilo. Claro, pero tengo atrás estos pibes que me solucionan, boludo. Aparte juegan en la Premier League. No hay que jugar en la B Metro, boludo. Sí. Con todo el respeto, ¿no? Pero son crack, boludo. Son crack. Sí, ¿entendés? Están a la par de él. Él es un monstruo, es algo fuera de serie, claro. Pero digo que son de primer nivel mundial. Claro, claro, a eso voy. Te doy 3 refuerzos para Colón este año. ¿A quién traes? Qué bueno. ¿Quién traería? Rompe. 3 refuerzos. Bolsillo payaso. Sí, lo que quiera. ¿Cómo te gusta esa frase, amigo? Bolsillo payaso, pero de fútbol argentino, A mí me gusta la de probador de payaso. ¿Viste que no te ríes nunca? Este probador de payaso. Le tiene lo que tiene, se ríe.
Pero pará que voy a contar otro refuerzo. Que me gustaría en mi equipo. A ver, pará, voy a ir por parte, boludo. Tres jugadores que me gustaría en mi equipo. ¿Quién salió campeón este año? Racing. No, el Gordo Cardona. El Gordo Cardona, mi equipo. Los que juegan ese Gordo, por el amor de Dios, boludo. Pues ya, bueno, quedó libre. No, sí. Lo rescindieron, no sé qué pasó. No, lo que juega ese Gordo, por Dios. ¿Yomán? Sí. ¿Estás sin club? Claro, boludo. No, no me he dado cuenta, boludo. El Gordo es uno. El Gordo es uno, sí. ¿El Gordo? Sí. Los repatrios del Gordo Pavón. El Gordo Pavón, sí. ¡Quiero ser Gordo, boludo! ¿Por qué Gordo? Pero son todos flacos encima. Pero te dicen Gordo, ¿viste? Te ven comiendo el Gordo. Pero pará, boludo, estoy bien. Gordo, listo. El Gordo. Me gustan todas. ¿Dónde está Pavón ahora? Claro. ¿En Brasil? En el Atlético Mineiro. Ah, mirá. ¿Estás jugando? Sí, está jugando. Pero pará, ¿un defensor? No, pará. ¿Para qué es el defensor? ¿El que defiende? Ponemos cualquiera abajo. Arriba. Adiós. No, ¿sabés qué me gustaría? McAllister. ¿Cuál? El de Argentina. Kevin. Qué bueno. Hace goles, defiende, viste. Se rompe la nariz, pero sigue jugando. Es un espartano. Te puedes quedar tranquilo que está el motorcito de ese. Sí, está prendido acá. Sí. Está. Aparte juega de 4, de central. Hace todo. Bernardi sigue en... El muñeco sigue. Es bueno. Alfred. Me quedé con la charla de fútbol. Si tuvieras que volver el tiempo atrás y cambiar algo de tu carrera, ¿qué sería? ¿Qué sería, boludo? Algo, un momento, un pase, no. un partido, una pega al arco. Creo que no lo cambiaría nada. Porque es lo que te hace llegar hasta hoy, ¿viste? Si fuera un camino recto sería aburridísimo, boludo. Sí. Entonces, me tocó jugar la de metro, me tocó ir para atrás, me tocó ir para adelante. Y una vez que fui para adelante dije, no quiero volver más para atrás. Porque, o sea, lo bueno está adelante. Entonces me focalicé en eso y me fueron pasando muchas cosas que no están buenas y que están buenas. Pero lo que no tuvo bueno me hizo no querer pasar más por esa situación. Bien. Es como cuando tenés hambre, ¿viste? Sí. Vos podés ser pobre una vez, pero no querés ser pobre dos veces. Quedame millonario solo una vez y volviste para atrás, ¿viste? Claro. Entonces la gente, que yo siempre digo lo mismo, el que es millonario no sabe ser pobre, pero el que es pobre sí sabe lo que es ser pobre. Entonces no quiere volver más a ser pobre. Pero el que es millonario no sabe lo que es ser pobre. Entonces, vomita. Pero cuando quedaste seco, es algo nuevo, ¿viste? Claro. En cambio, el que no tenía, no quiere no volver a tener. Exacto. Entonces pasa más o menos similar. No quiero volver para atrás, entonces trato de avanzar. No cambiaría nada. Nada. Yo tengo la última de este programa, que es el sexo. ¿Una pérdida de tiempo? ¿Hacerlo? Sí. No. Chiste, nos volvimos locos. ¿Por qué pasa? ¿En qué planeta estamos viviendo? Estamos en Qatar, igual. Claro, pero acá no. Pero no, es el tiempo mejor invertido en la historia de la humanidad. Una sola meca. ¿Cómo es el argentino en el mundial? Sin demagogia, por favor. Y esperemos que como todos queremos. Bien. Señoras y señores. La nota del año. Esto fue Manchoco para la mano. Gracias. La nota del año. Jazmín. Hacé la última. La última se la lleva, vale. No, pero es de deporte. Sí, claro. ¿Qué vos quieras? Si no hubiese jugado al fútbol, ¿qué hubiese? Buen periodista. Los jueves, ¿qué hubiese sido? Y algo que te dé vida fácil, hijo. Algo que no deje estar en Qatar. ¿Un deporte con equipo o sin equipo? Tenis. ¿Te gustaría? Tenis. ¿What? Porque estás solo, ¿viste? Sí. Te puteas solo. Claro. No lo juego, pero estoy solo, ¿me entendés? Entonces te echo la culpa a vos, que soy mi entrenador, y este es el nutricionista. Sí. Te doy, hijo de puta. Y yo que le erré, ¿me entendés? Entonces somos poquitos, no somos 30, ¿me entendés? Porque 30 es muy difícil repartir culpa, en cambio entre pocos me gracias. No, gracias. Pero del otro lado, nos vamos a encontrar mañana. No, mañana juega Argentina. Y esperemos que el lunes tengamos una buena apertura. Veremos. Buen fin de un saludo a todos por allá, un saludo para Jamín que está laburando, un saludo a todos los que están allá laburando, Mati, Marelo, todos. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos!